Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy lunes 26 de febrero. En Me lo dijo Adela, desde Acapulco estaremos hablando sobre las reacciones a las filtraciones de los números telefónicos de candidatas, funcionarios y el hijo mayor del presidente. ¿Cómo va la reconstrucción de este puerto? Hablaremos con las autoridades y todo sobre el Abierto Mexicano de Tenis justo aquí en Acapulco. Comenzamos. El presidente provocó una reacción en cadena que es tan colérica como vergonzosa. En sus mañaneras del jueves y del viernes, el presidente López Obrador minimizó la exposición del teléfono de la periodista del diario estadounidense The New York Times, Natalie Kitrov. Horas después vinieron las consecuencias. Se filtraron en redes sociales los celulares de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, el del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y hasta el de José Ramón López Beltrán. Estamos ante el vértigo de lo irreversible, de un límite que de verdad jamás debió de ser transgredido. Si lo ocurrido durante el fin de semana no fuera la realidad de nuestra clase política, yo diría que es hasta cómico. Pero como no es así, entonces me queda claro que es trágico. Recordemos que en su mañanera del viernes, la periodista de Univisión, Jessica Cermeño, cuestionó al presidente López Obrador por haber expuesto el teléfono públicamente, el teléfono de la colega Natalie Kitrov. Y esto fue lo que respondió el jefe del Estado mexicano. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, que represento a un pueblo que merece respeto. Y este país, es cierto, merece el máximo respeto, pero este país también merece un presidente que respete la ley, y no solo la de transparencia, sino todas y cada una de nuestras leyes, y que tenga en claro que ni él en lo personal, ni por la investidura que ostenta, está por encima de la ley, porque la autoridad moral que tanto defiende, pues la verdad es que es una apreciación de su persona, no un comodín y menos un permiso para denostar la integridad de otras personas que también tienen su propia autoridad moral. Porque no importa si se trata de una periodista del New York Times o una colega mexicana, un periodista que trabaje de verdad en condiciones no solamente precarias, pero peligrosísimas, ni un solo periodista, ni de México, ni de ningún otro país, puede igualarse al poder de un presidente. Hay que decirlo así. No hay quien tenga todas las herramientas del Estado, ni como ciudadano, ni como periodista, para enfrentar los embates de un jefe de Estado y salir ileso. El presidente López Obrador abusó de su poder. Y como si se tratara de verdad de una venganza medieval, expuso ante la plaza pública a la corresponsal del New York Times por revelar una investigación del gobierno de Estados Unidos que presuntamente vinculaba la campaña del presidente hoy, López Obrador, del 2018 con el crimen organizado. Y las declaraciones de la mañanera del viernes, cuando dijo que no estaba arrepentido de haberlo hecho, pues detonaron una reacción atómica y también mostraron que en la polarización política todavía no tocamos fondo, hay mucho por ver. La danza de los números comenzó desde el viernes. Empezaron a circular en redes sociales los números telefónicos de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, y de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas. José Ramón se quejó en redes sociales de que se invadió su privacidad por la revelación de su número. Señaló que eso lo ponía en riesgo a él y a su familia, ¿verdad que sí? Bueno, la publicación de ese mensaje estaba repleto de respuestas diciéndole
pues que si eso le molestaba tanto, que cambiara de número telefónico, justo como hizo su padre, el presidente. Así lo había dicho al ser cuestionado por revelar el número de la reportera. La si dignidad. Le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No, 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 no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pues justo así, justo con esas palabras, fue respondida la queja del hijo del presidente José Ramón López Beltrán. Y ahí empezó la danza de los números telefónicos. Continuó con la publicación del teléfono de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien salió a denunciar que a su WhatsApp le habían llegado sin parar mensajes de odio. Otra morenista balconeada fue la secretaria general del partido de Morena, Citlali Hernández. Además, se filtraron los teléfonos de algunos comunicadores y youtubers afines a la 4T, como Cayo de Hacha y Jorge Gómez Nared. Sin importar su postura política o su afinidad con el movimiento de López Obrador, se debe también reprobar esa filtración telefónica y el acoso contra ellos, porque no se puede ni debe decir que el abuso contra unos esté mal y contra otros esté bien. Ayer el número de la candidata del Frente, Xóchitl Gálvez, también fue filtrado en las redes sociales. Y me parece, esa sí es una apreciación muy personal, que fue la única de todas las personas afectadas que trató de hacer de esa adversidad una fortaleza. Y admitió que sí, que efectivamente le habían llegado mensajes hablando pues de su peso o de sus dientes, pero que también le llegaron otros de apoyo y de ánimo. Y ella misma compartió su número para que la gente pudiera hacerle llegar cualquier petición. Esa fue, insisto, quizá la postura pues más conciliadora e inteligente que se ha visto en medio de todo este escándalo. Y mientras todo esto ocurría, el presidente López Obrador volvía a la carga al acusar censura de la plataforma YouTube, lo cual es completamente falso. Y es que el sábado YouTube retiró, pero momentáneamente, el video de aquella mañanera donde el presidente exhibió el número de la reportera, Natalia Kitroff. Luego lo volvieron a poner en línea, pero ya sin ese fragmento. López Obrador respondió con un video en la misma plataforma diciendo que se trataba de, y aquí lo cito textual y abro comillas, una actitud prepotente y autoritaria que están en plena decadencia. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Cierro comillas. Sin embargo, eso que López Obrador ve como un ataque de censura en realidad es algo mucho más sencillo, que nos lo hacen a todos quienes tenemos un canal en esa plataforma. Para YouTube, el presidente, pues es un creador de contenido y al abrir su canal en la plataforma aceptó también las reglas y las normas comunitarias para subir videos. Uno de esos lineamientos que aquí en la saga conocemos muy bien, porque llevamos años haciendo contenido para todos ustedes, es que no se pueden vulnerar datos personales, porque eso justamente puede llevar al acoso. Y el presidente puede ser muy el presidente, pero en YouTube y para YouTube es un creador de contenido. Quizá más bien su equipo de comunicación no le ha explicado que él no está por encima de las leyes de esa plataforma. Y dentro de todo esto, lo que sí es un hecho es que desde Palacio Nacional, usando recursos del Estado, el presidente López Obrador pisoteó y transgredió un límite porque vulneró la seguridad e integridad física incluso de una periodista y fue incapaz de admitir y reparar el daño. Todavía dijo que estaba seguro de lo que había hecho. Eso ya es un punto sin retorno y uno de verdad que a mí me parece otra vez muy peligroso cuando se trata de gobernar en el país más inseguro para los periodistas en todo el continente, aunque el presidente tenga otros datos. Y lo segundo que quedó en claro
es que la clase política mexicana, desde el oficialismo hasta la oposición, donde entre unos y otros se acusaron y quejaron de la exposición de sus números telefónicos, solo demostraron una sola cosa, que contra todo pronóstico lograron cavar un peldaño más hondo con dirección a la venganza y la vileza. Esos son las y los representantes de los mexicanos, los que se sienten por encima de la ley, porque creen que la llamada fuerza moral basta para ocultar el ánimo revanchista y este tufo autoritario. Yo soy Adela Micha. Pues como ya les comentaba y como ustedes pueden ver, estamos transmitiendo desde Acapulco, desde la arena GNP Seguros, donde hoy inicia el Abierto Mexicano de Tenis. La verdad es que estábamos muy incrédulos de que pudiera ocurrir este evento en tan poco tiempo. La reactivación de Acapulco luego del paso del huracán Otis ha estado avanzando con el trabajo de los tres órdenes de gobierno y del sector privado también. Pero para hablar más de este tema, está aquí Teodora Ramírez Vega, y es secretaria de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero. Teodora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Adela. Muy bien. Te comentaba ahora, en unos segunditos que tuvimos, que yo no había venido a Acapulco. Y yo venía a Acapulco, pues era mi segunda casa, si no es que mi primera. Y la primera impresión, claro, no vi la tragedia cuando estaba a su máxima expresión. Es de un Acapulco, pues, triste para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sin embargo, yo he estado platicando con muchísima gente y me dicen, no, pues sí, estamos avanzando, ¿no? Hubieras visto, Adela, lo que esto era hace 4 meses. Y claro, lo veíamos todo a través de imágenes. Pero la gente me ha dicho, llorábamos, ¿no? Y poco a poco, pues, te vas acostumbrando y se ha ido reactivando. Yo era de las incrédulas que pensaba que no se iba a poder reactivar y pudiera haber un evento como el Abierto Mexicano de Tenis en 4 meses, ¿eh, Teodora? Así es, Adela, pues como tú lo has podido ya comentar, la reactivación ha sido un proceso complejo, sin embargo, pues a través de la participación de la iniciativa privada, de los tres órdenes de gobierno, pues se ha logrado brindar las facilidades para que gradualmente los diversos sectores vayan reaperturando. El primer gran paso fue el abasto, que fue la preocupación de voy a Acapulco, pero era no la urgencia, encuentras la urgencia, ¿no? Se atendió de manera inmediata y gracias al respaldo y a la solidaridad de la iniciativa privada se reactivaron. Y de muchísima gente. Exactamente. En el país. La participación fue, de verdad, Otis nos dejó ver pues lo más feo, ¿sí?, que puede tener el impacto de un huracán de esta categoría, el primero en el Pacífico, pero también nos ha mostrado estos grandes sentimientos que tiene el pueblo mexicano de solidaridad, de verdad, ¿no? De verdad. También la resiliencia de los acapulqueños, los de Coyuca, y bueno, pues gradualmente se ha ido recuperando. Nosotros estimamos que en un porcentaje, digamos, tenemos el 80% de la reapertura de los negocios, que en Guerrero, pues particularmente aquí en Acapulco, había poco más de 36 mil unidades de negocio, de las cuales, pues gracias al apoyo que brindó el gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar, pudieron apoyarse más de 30 mil
y esto pues ha facilitado que los negocios dispongan de recursos para poder iniciar sus procesos de reconstrucción, de readaptación, de reacondicionamiento y a su vez pues aperturar, levantar sus cortinas nuevamente, pero sobre todo con la confianza de pues volver a estar listos para recibir a los turistas. Tú sabes que ahí viene Acapulco, Semana Santa, ¿no? Exactamente. En diciembre no les fue mal incluso. Sin embargo, pues habíamos registrado pues la mayor afluencia después de la pandemia aquí en Acapulco. Sin embargo, pues también esto nos da la oportunidad de demostrar que nos estamos levantando y requerimos, y aprovecho pues tú a través visita, el decirles a quienes nos escuchan y nos ven que Acapulco está de pie, que está listo, que ha pues preparándose la infraestructura hotelera, la infraestructura gastronómica y bueno, Guerrero y Acapulco gozan de bellezas turísticas naturales. No, bueno, a ver, Acapulco es Acapulco, ¿no? Todos tenemos una historia en Acapulco, Acapulco Adela. Acapulco es Acapulco, yo creo que por eso, y sobre todo a los capitalinos, ¿no? Nos dolió tanto lo que pasó en Acapulco, porque es una pues, cercanía, la primera playa, la más cercana, la Ciudad de México, en fin. Y nos dolió muchísimo, la verdad. Y imagino la gente de aquí lo que ha de haber sufrido y lo que está sufriendo todavía. Sin embargo, a ver, justo por eso se ha reactivado mucho el empleo, ¿no? Yo estuve en el Hotel Imperial y me decían que están como al 60, 70% de ocupación. Estuvimos en Las Brisas, que también me decían estamos como al 50, 60%. Y supongo que así están muchos. Habrá otros que ya no vayan a abrir y habrá negocios que ya no vayan a abrir, pero pues la apuesta es a que haya nuevos negocios. Son los menos, afortunadamente, Adela. Hasta antes de Otis, las estadísticas mostraban que teníamos poco más de 19 mil habitaciones en Acapulco, más de 280 hoteles que brindaban pues los servicios para recibir a los turistas nacionales e internacionales. Otis afectó principalmente la infraestructura turística. Sí. Ahorita lo que está siendo complejo es el poder convencer de nuevo de que estamos listos. Por eso agradecemos las visitas como la tuya que vienen y constatan. Yo agradezco mucho la invitación, ¿no? Por parte del Abierto Mexicano del Tenis. La verdad es que estoy muy contenta. A mí me encanta ver el tenis. Yo venía cada año al Abierto. Y bueno, pues sí, claro, viene el Abierto, luego viene Semana Santa. Viene Semana Santa. ¿El tianguis turístico va a ser en Acapulco? Ya ahorita se tienen confirmadas pues más de 36 países, vienen representantes turoperadores, además tendremos la convención bancaria nuevamente como también. Cada año. Como cada año. ¿Cuándo aceptó es el tianguis? El tianguis es en el mes de abril. Ajá. Sí, esperamos que durante la segunda semana, sí, tenemos el tianguis y bueno, todos se están preparando para estos tres grandes eventos. Tianguis turístico, convención bancaria y Semana Santa. Aquí es donde nuestros micro, pequeños y medianos empresarios, así como todos los dueños de hoteles y de restaurantes, pues esperan el regreso. Pues es que es la manera para poder recuperarse y para poder seguir, ¿no?, invirtiendo en la reconstrucción. Así es. Acapulco, desde el punto de vista económico, representa pues la mayor afluencia de recursos. Aquí se concentra el 25% de las empresas de todo el estado. Es la columna vertebral de la economía, el turismo. Y bueno, ahorita la gran invitación es a que nos ayuden visitándonos. No hay otra forma más que regresando a Acapulco. Acuérdense de Acapulco, regresen a Acapulco. Este fin de semana tenemos pues esta semana el Abierto Mexicano, la verdad, de tenis. Toda la semana y las finales pues el fin de semana. No tienen plan el fin de semana, vénganse a Acapulco. Ya tenemos más de 7,000 habitaciones. El 80% de los restaurantes están listos. La movilidad está también. La seguridad. La seguridad. Cuéntanos de la seguridad, porque yo he visto la guardia.
Es correcto. Tenemos aquí una coordinación muy estrecha con Guardia Nacional, quien ha desplegado todo un dispositivo para garantizar la seguridad, la estancia de nuestros visitantes. Este es un proceso en el cual pues nos hemos coordinado de manera muy cercana la iniciativa privada, toda la estructura de gobierno y bueno, la sociedad civil también está participando, porque reconocemos que para que regresen a Acapulco requieren tener la garantía de que van a estar seguros. Sin y eso duda. Es algo en que nuestra gobernadora... Siempre, pues tienen el mejor servicio, pero ahora incluso la gente se esfuerza más en servicios, ¿no? Para que todos los turistas queden contentos, que vean que pues todos están haciendo un esfuerzo extraordinario para poder traer turistas. Y eso lo digo porque he estado platicando con muchos prestadores de servicios de todo tipo. Y es lo único que puede sacar adelante Acapulco, ¿no? Así el, es. El turismo. Había la preocupación de venir y no encontrar pues las habitaciones completas, los servicios, pero ya les podemos decir que gracias también a los apoyos que ha canalizado el gobierno de México, más de 30,000 dueños de negocios pudieron tener estos apoyos con los cuales iniciaron sus procesos de reconstrucción, de acondicionamiento de los espacios y hoy podemos decir que estamos listos. De parte de la iniciativa privada, ¿no? Que otra vez pues va de nuevo, yo estaba muy impresionada de Mundo Imperial, la verdad, porque es un mundo imperial, no sé cuántas miles de habitaciones. Tiene más de 1,000 ahorita ya listas. Y más de 1,000 ya están, ¿no? Es casi el 60% ya rehabilitado. Pero están recibiendo apoyos la iniciativa privada, estos empresarios que durante años han invertido en Acapulco, desarrolladores, etcétera. Existe por parte del gobierno de México el respaldo. Sí, ahorita, por ejemplo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, tiene aquí presencia de más de 136 de sus agremiados, tuvo afectaciones en más de 70 de los negocios y ha invertido, o sea, hemos tenido oportunidad de tener cercanía con ellos y están confiando en Guerrero, reconocen el trabajo, la disposición que existe por parte de la gente de Guerrero de cuidar o contribuir también en mantener en operación las unidades de negocio. Ahorita tenemos ya casi el 90% de la reactivación de todas las tiendas de autoservicio, departamentales y bueno, de todos los reducidas grupos. Un poco, ¿no? Tendrán que ir reaperturando de manera gradual porque están reducidas, sin duda. ¿Tú tienes datos y los números de cuánto se ha dedicado a la reconstrucción hasta este momento? Pues por parte del gobierno de México, sí, se han señalado cifras bastante significativas con relación al apoyo de estos. Les han dado 45,000 pesos a más de 30,000, ya podemos dimensionar. Adicionalmente, se están ahorita, por ejemplo, más de 300 restaurantes y hoteles han recibido créditos para poder complementar la ayuda que recibieron del gobierno de México y hoy pues están ya dispuestos a poder brindar nuevamente el servicio. Por parte también de la iniciativa privada, como bien lo señalas, ellos, por ejemplo, por la Asociación de Bancos de México, nos han informado que pues invirtieron más de 50 millones en la reapertura de más de 86 sucursales bancarias, más de 135 cajeros automáticos. Y bueno, esto también pues demuestra la solidaridad que existe de la iniciativa privada. Existen también los apoyos para el tema de los créditos ya para los grandes desarrollos, como el caso de los hoteles de más de 5 estrellas, a través de Bancomex, para tener acceso a financiamiento que les permita consolidar sus procesos de reapertura o de reconstrucción. Ya. Ahora, pues la apuesta es a estos grandes eventos que vienen, ¿no? Así por es. Lo pronto, el tianguis. Tianguis turístico. ¿Tienes la fecha? Sí, tengo el segundo. Me decías las últimas... La segunda quincena, De abril. Segunda quincena de abril, es correcto. Pues Semana también, Santa, por supuesto. Así es. Y luego la convención bancaria. Tenemos también por parte de actividades deportivas, ¿sí? Tenemos de lucha libre, conciertos. Y bueno, pues la idea es que a través
de las convenciones, los congresos, gradualmente se vaya recuperando la la visita de tantos turistas. Sí. A ver, igual se disfruta Acapulco, ¿no? Claro que no es el Acapulco que estábamos acostumbrados a ver, que ya de por sí tenía sus propios problemas, ¿no? Así es. Pero déjame, ¿están cambiando de alguna manera las estructuras, los materiales? A mí me estaba platicando Simón, por ejemplo, no estar en AGNP, me estaba diciendo pues que ya pusieron doble cristal, se cambiaron todas las butacas, ¿no? Ahora están pues reforzando las medidas de seguridad en ese sentido, ¿no? Así todas es. Las velarias que se cayeron, estos tubos, ¿no? Para reforzarlas, y supongo que todos están haciendo lo mismo, quienes están reconstruyendo, ¿no? Definitivamente, por parte de nuestra gobernadora presentó un acuerdo en el cual presentó lineamientos para modificar, ¿sí? La forma de construir. Se han retirado, pues si ves, casi todos los espectaculares, es parte de que los se cambios. Exactamente. Pero que no van a volver a... No, no es parte de las políticas que se están presentando. Te confirmo, es del 8 al 12 de abril el tianguis turístico. Ah, buenísimo, por y aquí vamos a andar entonces. La convención es 18 y 19 de abril. Ok. Sí, okay. Entonces, pues esto... Como bien lo señalas, esperamos constantemente, afortunadamente, la Secretaría de Turismo también del Gobierno de México nos ha adoptado y ha presentado un combo de eventos deportivos, culturales, gastronómicos. Tendremos un concurso internacional de mariachi, tendremos, es que hay que traer eventos, exactamente, ¿no? Para invitar a la gente a que venga. Definitivamente. ¿Cuántos empleos se han reactivado hasta Mira, este momento? Hasta antes de Otis teníamos poco más de 162 mil. Fue el punto más alto en el que alcanzamos después de la pandemia. Fue precisamente en octubre. Sin embargo, ahorita hemos perdido poco más de 6,000. Sin embargo, se han creado poco más de 9,000. Lo cual, pues, en términos ya muy concretos, es poco más del 1% la pérdida. Sin embargo, con la creación de estos 9,000, que muchos, el 30% se fue al sector construcción. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuándo y dónde estabas y cómo estabas cuando pasó Otis? Porque supongo que hay un estado de shock cuando pasa algo así, ¿no? O entras en crisis, o en un estado de shock de ver pues lo que está, la devastación. La pérdida de vidas humanas, ver tu casa que se cae, como pasó, pues para todo Acapulco quedó devastado. Así es. ¿Qué estabas? ¿Dónde estabas? Estuve aquí. Estuve precisamente en Mundo Imperial. Teníamos el marco de la 35ª Convención Internacional de Minería. Teníamos 10,000 visitantes, Adela. Esa noche habíamos recién inaugurado a las 8. Tú conoces ya todo el avance que tuvo el huracán, los cambios de pasar de una categoría a otra. Y esa noche justo estábamos en el cóctel de recepción de los invitados especiales, por allí de las 10, 11 de la noche. Ya no pude salir del hotel. Nos resguardamos en las zonas de Mundo Imperial, en donde estuvimos pues casi 1,000 personas. Fue una noche bastante, bastante difícil. Me lo puedo imaginar, y crisis nerviosa. Así es. En la mañana, sí, yo no pude llegar al hotel, ya que, pues, como estaba vestida, así me quedé hasta el siguiente día y salí a hacer el recorrido. No pude llegar a esta zona porque estaba inundado. La devastación, grabé los primeros, porque se fue la energía eléctrica, pero conservaba energía, grabé las primeras videos, imágenes, fotografías, y de verdad que era un shock, como tú lo señalas. ¿No? Fue un estado en el que no lograbas dimensionar el problema, pero sabíamos que estábamos en medio de una situación bastante complicada. Pasaron las horas y conforme pasaron las horas, pues el enfoque fue tratar de que estas 10,000 personas, el sector minero es la segunda actividad más importante después del turismo. Sí, sí. Teníamos pues a dueños
de las principales mineras y había que, al igual, ¿no? Traían a todo su staff que regresarlos. Entonces, afortunadamente, precisamente... Pero había caminos cerrados, ¿no? Fue muy complicado. ¿Tu casa, tu familia? Yo no vi a mi... No regresé hasta 2 días después a Chilpancingo, donde resido con mi esposo. Ya, no supo de mí durante 2 días, pero pues... lo que me decía es, no tuve noticias malas, lo cual era grato. Nos dedicamos a tratar de recabar información, porque en ese momento era un poco la crisis. La urgencia. De que la inmediatez, querían, pues. Sí. Entonces nos enfocamos a ir gradualmente facilitándole la salida, el regreso a casa a todos nuestros visitantes y bueno, empezar a entender que había una urgencia sanitaria, una urgencia de tipo pues alimenticia, ¿no? Entonces la instrucción de la gobernadora es acércate con las cadenas departamentales, visitamos los centros de abasto y tratar de... Era irreconocible. Definitivamente. Era irreconocible. Yo creo que los empresarios también se tardaron en recuperarse de ese estado de shock, ¿no? Y de despertar y pues nada. Ahora de hecho, sí que... pasaron varios días, semanas, sí, para que lograras como que procesar lo que pasó. Pues levantarte, ¿no? Saber que había que reactivar porque vivimos del turismo y necesitábamos también recuperar pues nuestra confianza en que podríamos salir adelante. Pues la verdad es que ha pasado poco tiempo, yo estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida. Digo, se ven palmeras no caídas y pues Acapulco es todo eso, ¿no? Pero pues estamos convencidos que otra vez, con la solidaridad de la gente, el que aprovechen para venir ahora, que ayude a Acapulco y que se aproveche la coyuntura para tener un mejor Acapulco siempre, ¿no? La verdad. Definitivamente, creo que esa es la parte del área de oportunidad que nos trajo Otis, de renovarnos, de innovar en nuestras infraestructura, en nuestros servicios, sobre todo el darles esta certeza o garantía de que al elegir Acapulco como un destino, pues tienes la certeza de que la vas a pasar bien, de que la bahía vas a... más bonita del mundo, de exactamente. Verdad. Unos atardeceres que hemos tenido. No. Bueno. Y yo ayer veía la bahía y decía, es que de verdad como Acapulco no hay. Y todos somos Acapulco, ¿no? El hashtag, todos somos Acapulco. Pues en lo que nos toca y nos corresponde, pues la gente sabe que yo amo Acapulco con todo mi corazón y que aquí estaré las veces que sean necesarias y aprovecharé para invitar a la gente a que venga a Acapulco. Y por aquí estaremos entonces en el tianguis y nos seguiremos viendo, pues. De acuerdo, te pues agradezco muchas gracias. Mucho. No, muchas gracias a ti por visitarnos. Gracias, al contrario. Muchas gracias, Teodora. Les recuerdo que esta conversación y todos los contenidos de la saga ustedes los pueden ver en el canal 116 de Roku, que ya viene en su televisor. Ahora la televisión de streaming por el canal 116 de Roku. Ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en Las Fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora La Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Se Te Estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado.
Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116. Ay, qué majestuosidad. La verdad se ve muy importante. Sí, ¿no? Sí. Muy espectacular, importante. Sin duda alguna. Mira, el estadio desde que llegué se ve nuevo, perfectamente nuevo. Bien, no hay nada aquí. Es que está nuevo. Sí. Está o nuevo, sea, sí, lo pusieron a hacer. Ahora sí, claro. Todas sí las nuevo. Butacas las cambiaron, las velarias, los tubos, ya pusieron doble cristal justamente pues para enfrentar estos fenómenos que al parecer van a seguir pasando. Serán continuos, van sí. Van a seguir pasando, ya nos dimos cuenta, ya están peloteando ahí. Ya andan ejercitando. Me encanta cómo el sonido del peloteo. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, muchas gracias, Adela. No, muchas gracias a ti siempre por estar con nosotros. Buenos días. Fausto, te pelaste. Buenos días. Sí, me pelé. Muy bien. Qué pelado, Fausto. Qué pelado. Qué pelado. Ya hice magia así. Está Casarín, todo ¿cómo bien? Estábamos? Qué bonito está es horrible. El nivel del mar. Sí, uno despierta sin cansancio. Sí, la oxigenación. Por fin respirando. Respirando por fin. Qué rico. El nivel del mar es chingón. Y la verdad, como Acapulco, gusto has de tener muchas historias aquí. Pues todas, ¿no? Yo creo que esto también hay algo que recalcar. En el hotel donde estaba había un pasillo y en ese pasillo de repente tenían fotos de Richard Burton, de Liz Taylor, de Tom Jones, pues por un montón de fotos. Todo lo que se ha vivido, todo lo que ha significado culturalmente, diversión. O sea, Acapulco es el origen de todas las historias. Sí, la verdad, quedan demasiadas. Y como yo decía, sobre todo para la Ciudad de México, para quienes vivimos en la Ciudad de México, está tan cerca. Claro. En fin. Bueno, pues vamos a darle todos, muchachos, el que sigue. La que sigue, por favor. Calma, cabrón, no hubo fin de semana, porque hoy les traigo la filtradera de teléfonos, la defensa del bodoque. ¿Cómo respondió Xóchitl Gálvez? Porque a ella también le filtraron el teléfono. Luego, aparte del teatrito, se le cayeron otras cositas al gobierno. El mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que no tiene nombre, pero pues arróbenlo. O sea, ahorita arróbenlo. Del expresidente. Y luego les traigo unos alegres compadres. Unos alegres compadres, Alejandro Fernández y Andy López Beltrán. ¡Ándale! Bueno, no sabemos qué, no sabemos así, o sea, no sabemos por qué, solo sabemos... Ni cuándo. Que fue, ni cuándo, exactamente, justo. Se hizo viral este fin de semana, pero no hay claridad que haya pasado este fin de semana. Fue un restaurante bien caro, donde vas como después de un concierto en el Auditorio Nacional, sí, o así, claro. A la pata del de cochino. Exactamente. Bueno, y arrancamos con las consecuencias. Siempre vas ahí después de un claro, concierto. Claro, ¿no? Nada más te atraviesas coche. Del auditorio. Claro. Campo traviesa, luego tiene que ser campo traviesa, pero vas. Ahora, las consecuencias de que el presidente pues difundiera el número de esta periodista del New York Times fueron que YouTube pues bajó la mañanera para luego subirla, pero editada. Y entonces el presidente... Pues dijo, esto es censura, dijo el presidente en El País, donde dice que no a se nosotros censura nos nada. Bajaron y nos ponen strike 1, strike 2 y entonces ya estamos peleando. Exacto, porque entiende el presidente es out. No, y miren, ahí pone una imagen aparte de la Estados estatua Unidos. De la libertad y de Estados Unidos. Pero lo que yo digo es, no sé si se le olvida o simplemente deja de mencionar que YouTube pues es una empresa privada. Y que cuando abres tu canal, le picas ahí una cosita en donde aceptas términos y condiciones. O no sé si estaba en inglés. O sea, yo estoy pensando en distintas hipótesis. Sí, que ninguna autoridad moral está por encima de las reglas y de posiciones de la plataforma. Bueno, aquí estamos siempre cuidando. No, que tiene música, que sale tantita sangre. No, que es que espérense, porque se ve esto, nos va a bajar YouTube. Pues al presidente también aplica. YouTube dice, ah, no, espérate, es el presidente.
que doxea a todo mundo. Pues no, simplemente no sucede. Y entonces también le filtraron el teléfono, porque la neta, todos mostraron este fin de semana una cara nefasta. Sí, nefasta, es lo que yo decía. Nefasta, no, nefasta, asquerosa, claro, como dijiste en tu editorial. Bueno, entonces primero, pues Claudia Sheinbaum. ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum? De paso, una doxeadita también, ¿no? Nosotros tapamos el número porque pues no vamos a redoxear. Pero entonces publicó, sin tapar el número, pues el teléfono de esta persona. Dejamos ahí el nombre porque pues, ¿cuántos creen que se llamen así en México? O sea, eso no importa, pero bueno, él doxea, tú doxeas, todos doxeamos. Después, uno de los otros números filtrados fue la de, pues, el de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, y él sí nos sacó todo un desplegado. O sea, él sí sacó un desplegado en donde hasta el primer párrafo, pues creo que es una queja necesaria, ¿no? Sí, la exhibición de estos datos sí lo pone en riesgo, también, pues también a la periodista y a todas las personas afectadas, pues, este fin de semana. Aplica, pero, para todos. Pues sí, pero después ya la riega en este párrafo en donde casi casi es culpa de la periodista, no del presidente, que fue quien dio a conocer el número públicamente. O sea, está culpando a la periodista básicamente por mandar la carta, o sea, por tener responsabilidad periodística. O sea, está culpando a la periodista por avisar, por hacer lo que tiene que hacer, lo que dice el manual. Y bueno, en respuesta de que, bueno, ya, miren, o sea, ya está el teléfono de Citlali, de Jesús Ramírez Cuevas, de Claudia Sheinbaum, de muchos periodistas afines a la 4T, pues que también el de Xóchitl, también filtraron el de Xóchitl, y entonces ella subió un mensajito. Lo del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para. Pues la verdad sí está muy eso, mamona. Ahora, que no, pues que hagan encuestas en su WhatsApp ahora. No, igual esas también no gana Claudia como la que hizo en Instagram, Xóchitl. Pero muy bien lo que hizo Xóchitl, la verdad, con esto. Sería padrísimo, ¿no? Ustedes dicen, ¿y qué dijo el presidente de la filtración del teléfono de su hijo? Ah, no, porque una cosa es la de la periodista, ella se lo buscó, pero su hijo... Pues si ni hace nada, literal, no, es tu hijo. Algunos funcionarios del gobierno, los teléfonos hicieron siempre, porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas. Esa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso de que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía. Nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México. Nuestro país es un país independiente, libre, soberano. ¿Con Estados Unidos algo que agregar? Nada, está muy claro, está bastante claro, lo tienen claro. Nosotros no permitimos el intervencionismo ni de Estados Unidos ni de ningún país extranjero. O sea, y sí, pues así fue la derecha, pero así fue la izquierda. O sea, claro, si él fue la aplicó primero. No, mira, el presidente sí tiene... Claro que es vergonzoso, claro que todo, pero él la aplicó primero. Pero tú empezaste. El presidente lo mismo primero. No tiene pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, por eso es que se va así. Te voy a aventar esa bola. Sí, está padrísima. Está padrísima. Suena la bola.
Está muy bien. Nos traigan más. ¿Qué quieren? Y si vota bien padre. Ay, sí, ¿eh? Ah, mira. Está caliente. Estas son normalmente las que firman, autografían, por supuesto, los tenistas. Los tenistas. Ahorita nos la bajamos, ¿no? Pues sí, porque vienen súper tenistas. No, vienen varios. Varios. Famous, muy famosos. A ver, varios tenistas. Vario. Bueno, mientras todo eso pasaba, principalmente, toma tu bolita, bolita. Sí, mientras todo eso pasaba, principalmente en la Ciudad de México, pues se andaba cayendo una estructura metálica del trolebús elevado en Santa Marta. Dejó a 7 trabajadores heridos, 3 fueron atendidos ahí mismo y 4 hospitalizados y ya dados de alta. Y aquí vamos rápido con la imagen de lo que pasó. Y ahorita les digo, ahí está todo ese desastre que pasó el fin de semana. Pero, como la vida tiene su comedia involuntaria, por favor pónganme el tweet que estaba poniendo en ese mismo momento. Mientras se caía esa línea elevada, el community de Claudia Sheinbaum. Así se ve el comienzo de un gran día usando el trolebús elevado. Pues así no comienza un gran día, Claudia. Pues no. Justo fue en ese momento y después como que le dijeron, no, ese ya se cayó también y ya lo borraron. Oh, Dios mío. Y entonces, parece que ya perdieron todo el sentido del ridículo. Pero aparte, yo les quiero decir, no sean injustos, no quiero que piensen que, pues no sé, que la fiscalía es a la única que se le caen los casos, o el metro es el único que se cae, o el trolebús elevado, porque ¿qué creen? También mientras eso pasaba, que se nos caen unos plafones del AIFA. Ya, por favor. Miren nomás. Es que ha llovido mucho, joven. Es que ahorita sí no nos esperábamos. Es un mes nieve. Esta lluvia. Ahora, les quiero decir algo. Lo bueno es que no hubo lesionados. Bendito nunca hay Dios. Nadie en el AIFA. No, no se preocupen, no se preocupen. No, pero bueno, y ahora quiero inaugurar el lunes de verdades. Y este lunes de verdades nos lo regala la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes díganme de quién habla. ¿Tu personaje es Swiftie? Independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos. La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Y como sociedad, debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes. No dijo nombre, pero arróbenlo, ¿no? Está como Arturo Saldívar. Sí, o sea, muy bien la presidenta. Son perversos. Como siempre, la Pineapple, la muy ministra, bien. Presidenta Pineapple. Bien. Qué padre decirle a la presidenta Pineapple. Sí. Muy bien, ministra Piña. Y luego yo me acordé de una telenovela que se llamaba Porque tú y yo, ¿cómo iba? Amigos por siempre. Amigos por siempre. Amigos por siempre. Pongan a los amigos por siempre, por favor. No sabemos, este video es de Chisme No Like. Ay, no sabemos hermoso, si fue este fin de semana. Ahí está la novia del Potrillo. Está Andy López Beltrán. Pues que se ve que se la pasó bien a gusto, bomba, la verdad. Con el Potrillo es como yo, no puedo saber. Cambia tanto de pelo, no puedo saber cuándo fue el video. No, pero o sea, yo lo acabo de ver, lo acabo de ver hace como 3 semanas. Y sí está. Trae ese look, ¿no? A ver. Pero, entonces, bueno. Ay, qué guapo, pues lo amo. Sí. Yo quiero te amo, Potrillo, te amo. Siempre traigo los lentes.
Y bueno, pues ahí fueron a la pata del cochino. Es un restaurante de comida corrida. Sí. Es barato, o sea, te dan como tu agua fresca. Está bien. Sí, pero a ver, una galleta María. Concierto un cuando carbohidrato, pero en el auditorio no, porque no, este fin de semana no. Este fin de semana no fue en Guadalajara. Sí. Tú en Guadalajara no, y ya. Ah, entonces no es reciente, este, así de este fin días. Fue un festival y no, usualmente no empalman dos eventos. Fueron al EDC juntos. Sí. Bueno, pues ahí está. No se sabe si ya él tiene le tiempo. Si pregúntale porque, que quién pichó. No, no es cierto, eso no le preguntes. Sí sabemos, seguro. Picha, pero sí te dan como 120 pesos y es agua fresca de fruta de la temporada. Ajá. Guisado. Óyeme, pero nomás. Guisado. Sopa o arroz. Sopa o arroz. Y tres tortillas. Y gelatina. Bien puede ser gelatina o plátano. Cómetelo. A veces tapioca. Se andan bien las cosas. Bueno, ni el refresco ya de costar no eso. Pudiera ir al pie de coche. La verdad, sí. La verdad, sí. Y qué bueno, pues, que él pueda invitar a sus amigos. Claro. Que no se pueden dar esos lujos. Claro. ¿No? Porque, ya que bueno, hay una señora ya. Que parece que gana, tiene una señora que parece que gana. Pero esa es tu cuñada. Es su cuñada. Tal, bueno, pero hay, las cuñadas luego. Bueno. Hay unas que sí son buena onda. Que ese es Andy. Sí. Sí, no, sí, no. Al otro ya le tomaron foto también, Pero, mañana les digo con quién. Sí, con bien. Gente que trabaja para su papá. Bueno. La que sigue, por favor. Chinga. Oigan, pues vamos a platicar un poco sobre Daniel Bisogno, que la historia está muy, muy oscura. Se pone peor, ¿eh? Muy sí, triste, muy, muy triste, pero también tenemos detalles sobre el EDC, sobre Alejandro Sanz y sobre Bad Bunny, que está haciendo enojar a muchas personas. Pero empecemos un poco con el tema que a mucha gente está muy clavada con él y mucha gente está, ahora sí, tirando mucha buena vibra, pero también hay gente que está deseando lo peor y eso está pésimo. Daniel Bisogno... Sí, ya está mejor, o sea, va mejorando, ya le quitaron el tubo, ya no está en coma inducido, dicen por ahí que todavía tiene ahí problemillas para respirar, o sea, que todavía tiene asistencia, pero Go comentó este fin de semana que ya está haciendo chistes otra vez y como que, pues ya es él de nuevo, digamos, ya está regresando, entonces es una muy buena noticia, pero la mala noticia es que falleció su mamá el sábado, o sea, que tenía una infección generalizada. Había estado en cama mucho tiempo porque le dio COVID dos veces y no se había recuperado del todo. Entonces está terrible. Hay muchas versiones encontradas porque él públicamente ha dicho que su mamá siempre lo apoyó, que la quiere mucho, pero hay versiones que dicen que no la estaba viendo. O sea, que casi solo lo veían en la tele. Sea. O sea, no, la historia está dramática. ¿Y qué importa si te llevas, medio te llevas o te distanciaste? Si tu mamá se muere, ¿no? Es muy duro y la historia está horrible. Y otra versión, por ahí dicen que el papá también está mal, o sea, de salud, que no está delicado. Bueno, la mamá no era tan grande, tenía 71 años. Sí, el papá ya está un poco más grande, pero bueno, así las cosas. Ahora sí que lo mejor para Daniel y que se recupere pronto. O sea, lo que viene después va a ser también muy complicado para él, pero bueno. En fin, vamos a dar un giro aquí a las cosas. En la Ciudad de México se festejó ahí el EDC, el Festival de Música Electrónica, que es la fiesta de la música electrónica. Tres días, se festejaron 10 años del festival. La gente también como en pasarela llevaba sus mejores outfits ahí, que eso les encanta. Y pues, estuvo David Guetta, estuvo Steve Aoki, Deadmau5 también. Los mejores. Los mejores. Ahora, pero por hasta culpa... Wendy Guevara hasta estuvo. Estuvo Ángel Aguilar, cerró con Steve Aoki. Bueno, estuvo en el acto de Steve Aoki que cerró el festival, donde cantó Invítame a un café. Y también estuvo Natanael Cano. Entonces, dos mexicanos estuvieron ahí presentes. Qué también. En ese. Bueno, muchos artistas mexicanos, pues, pero dos mexicanos de otro género que están triunfando internacionalmente estaban ahí también en el festival. Una gran fiesta. Nada más que ahí el pobre David Guetta como que invitó a mucha más gente de lo necesario, digamos. Y hubo un portazo. Así como no se oía hace muchos años, como en los 80, de ¡ay, dieron portazo! La gente se empezó a desesperar. Llegó a un acceso que estaba cerrado y no tenía que estar cerrado, según esto. Entonces, oigan, ¿qué pasó? Nuestros boletos aquí están. No, está cerrado. Y empezó a llegar más gente y más gente y más gente. Y se empezaron a desesperar.
abrieron, tumbaron todas las puertas, muchos se metieron sin boletos, en fin, no pasó a mayores, porque decían que había muertos, no pasó a mayores, o sea, nada más fue el susto, digamos, entonces el EDC fue mucho amor y mucha buena onda para todos, afortunadamente, fueron 325 mil asistentes los que fueron, o sea, estuvo mejor que en otros años, que hace un par de años. O sea, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Esta es su décima edición. La gente se la pasó muy bien. Dicen que por los 10 años quisieron poner 10 escenarios y que eso sí fue mucho. O sea, que estaban muy cerquita, que chocaban. Pero bueno, pues 170 artistas. La gente lo disfrutó como nunca. Y a quien también disfrutaron fue Alejandro Sanz, que se presentó en Viña del Mar, abrió el festival. Lo amo, ¿eh? Se llevó gaviota de plata y de oro, ¿cómo no? Cómo, o sea, me gusta a mí Alejandro. Gran reconocimiento a Alejandro Sanz. Y muchos medios recordaron el momento en el que debutó hace 30 años, que el pobre se sube al escenario así en un gran momento. Entonces lo presentan como el artista que viene pisando fuerte y sale y no se oyen los instrumentos. Y el pobre se lo quería, o sea, se quería morir. La gente le empieza a decir que cante. Dijo, bueno, voy a cantar una de flamenco con mi guitarra. La guitarra tampoco se oía. Entonces tuvo que cantar a capela. Ya después las cosas siguieron bien. Y se desarrolló como, pues, ahora sí que todo normal el festival, pero él salió muy, muy enojado. Ya después Miguel Bosé lo invitó a cantar. Le dijo, ay, tengo un amigo, un compatriota que la pasó muy mal, vente conmigo. Se subió con él a cantar y todo bien. Lo cual es un respiro para Chile, porque había incendios por todos lados y Viña del Mar estuvo a punto de cancelarse. Y luego el tema de Peso Pluma estaba ensombreciendo mucho la ejecución del festival. Pero bueno, creo que Peso Pluma dijo, me bajo, y eso fue lo mejor que pudo haber hecho, creo, porque el festival se está desarrollando bien. Y bueno, felicidades a Alejandro Sanz, ¿no? por todos esos éxitos. No sé, Andrés, ¿tienes los outfits por ahí? Si tenemos los outfits que nos mandaron, porque está, ahorita lo contrastamos con la alfombra roja, no en mala onda, de la alfombra roja de los SAG Awards, pero la gente, o sea, diferentes estilos, pero la gente muy ingeniosa. Los SAG Awards. Los SAG Awards. Hoy estaría bueno un SAG Awards. ¿No? ¿Qué premios daría? Uno anual. Tengo ideas. Sí, tengo ideas. Mira, esos son los del SAG Awards, ¿no? Esa que está ahí, esa actriz, ahorita te digo, es que yo lo veo oscuro, señor. Yo lo veo todo oscuro, el monitor. Yo también no lo veo. Si nos ayudan a hacer la pantalla, que el sol ya empezó a dar. Es Emma Stone, ¿no? Ah, sí, exacto. Es Emma Stone. Gracias. Que trae un Louis Vuitton ahí en los SAG Awards. Sí, qué gran película. Y los SAG Awards, aquí la principal fue Oppenheimer en los SAG Awards, en los premios del Sindicato de Actores, que ganó el mejor elenco, ganó mejor actor con Cillian Murphy y mejor actor de reparto con Robert Downey Jr., lo cual estuvo bastante bien. En Succession se llevó los premios para televisión. Mira, aquí está Margot Robbie en un esquí aparelli, que ya estuvo de rosa todos los premios a los que va. Ese está increíble, vale, por favor. Es que ese tono de rosa es el shocking pink. Claro. Entonces ella decía que ella lo había inventado, pero pues es más bien nuestro rosa mexicano. Sí, exacto. Oye, pero es que Schiaparelli, qué cosas hace. Ajá, ¿no? Sí, es genial. Tan teatrales, tan, me encanta. Ajá. Estructuras, son construcciones. Sí, son. Penélope Cruz en Chanel, ¿te gusta? Se ve bonito, se ve muy bien. No me gustó. Sí. Se ve muy bien. No, les encanta. Chanel de ahora no me gusta. ¿No? No, después del tío Carl ya no. El Chanel. Ese es Emily Blunt, que apareció en Oppenheimer. Y ella trae un Louis Vuitton también. Está muy bonito, se ve muy bien. Que eso, ¿no? Louis Vuitton, qué bien está haciendo el RP. Igual Peso Pluma, dije, con el saco, etcétera. Sí, están poniendo le dije donde a Adela, tienen que poner. Digo, siento que en todas las premiaciones muchos traen Louis Vuitton. Y ahorita, está, ¿verdad? Como sí, en boga, ¿no? Bueno, les mando mensaje, Fabel. Sí. A todos, pues todos son, ajá, sus cuatro saludito también. Sí, pues sí. Jessica Chastain estaba en una Armani Privé. Ese me da lo mismo. Ese no está, sí. Ese es Reese Witherspoon, que no lució mucho, Reese, la verdad, el vestido de Reese Witherspoon. Pedro Pascal, que fue ahí, estuvo. Como siempre, ¿no? Pedro Pascal subió borracho a recibir el premio. No. Él se llevó mejor actor en serie dramática. Dijo, ay, creo que eso está muy mal, pero pues sí, estoy borracho. Así de, tal cual, así de. Pues es para aguantar unos premios. Pues sí. Estoy festejando, ¿no? Uy, ella es increíble. Ahí es Hadan Wanham, que es la actriz de Ted Lasso, que se ve espectacular. La verdad, ahí sí no sé qué traiga. No sé qué traiga puesto. Un vestido. Un vestido. Es Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Que tampoco, no sé, no lució tanto, normal, ¿no? Normal. Qué sincero, Fausto. ¿Qué? Sí, si es así, no sé qué traiga. Exacto, pues, ¿quién sabe? No sé qué traiga, la verdad. Y en Jennifer Aniston no lució tanto el día de hoy, el día de las entregas de los premios.
Del EDC tenemos imágenes de los outfits. Oye, pero ahí sí una cosa es que básicamente todas se fueron de esto, es normalito, es una entrega buena, sí. Pero no me voy a esforzar tantísimo. Es verdad que no estoy dando todo el armamento, pero me veo bien. ¿Saben que vi la entrega de los premios BAFTA? Ajá. En Londres. En British Event. ¿Qué diferencia? Ahí se produce más, ¿no? La alfombra estaba espectacular porque, pues, con muchos diseñadores ingleses, muy alternativo. Ajá, más producido, gente, interesante. Más producción. Sí, a mí me encantó los premios BAFTA. Es que tienen que ir escogiendo. Es otra cosa, ¿no? Tienen que ir escogiendo. Estuvo el príncipe William. Estuvo ahí. Igual ahorita hay una cosa que se llama Vogue World, que es como la gala del Met, pero en Londres. Y pasa lo mismo, la gente es otro tipo de ropa, muy sofisticado. Y además ves a gente que podría ser extraño, pero ves a Annie Lennox, ves a Boy George, ves a gente de otra camada, de otro tipo de gente. Sam Smith, gente así. Y pues más cine inglés, es otra liga, europeo. Es otra liga. Aponte el EDC, los outfits que llevaron los asistentes al EDC. Mira, o sea, totalmente otro extremo, sí, pero pues sí. No sé, alguna vez alguien, algún sociólogo de la moda, me dijo que de pronto así se alcen las tendencias. O sea, la gente, los entusiastas. Aquí está el bus que te diga. Los entusiastas, sí, que van a los festivales, que andan en la calle, de pronto llega algún diseñador, empieza a ver y de ahí empieza a sofisticar y a tengo miedo sacar que sus propias va a salir ideas. La mitad de la oficina va a salir ahorita en esos videos. El Dylan va a salir, Andrea, Nadia. Pues una cosa bien interesante es que en el mundo hay está marcas horrible. Como Doll Kills, que de hecho son marcas para ropa de festival. Y aquí en México como que todavía nadie se ha lanzado a hacer ropa de festival porque efectivamente es más casi disfraz, más festiva, sí, claro. Con focos, con cosas así que brillan más y todo esto. Y más todavía no se da, pero ahorita que estabas tú diciendo y que me preguntaste hace rato, oye, ¿y qué la música electrónica va a acabar por triunfar? Pues resulta que me puse a ver cómo están las estadísticas de EDC y EDC es tan grande como Corona Capital. Y en cambio, Tecate Emblema es chiquito. Y eso que Tecate Emblema dice que era el de la diversidad, más juvenil, etcétera, no. Y una cosa muy curiosa es que también me puse a ver para atrás y el Vive Latino fue enorme. Ya no es enorme. No, ya no. Ya está súper chiquito. ¿Ah, sí? EDC le gana. Y, por supuesto, sale el Arre y el Arre da un golpazo porque está cambiando mucho la música en español. Ándale. El Pal Norte. Es que esas son otra categoría, porque muchas veces como Pal Norte o el Corona Capital de Guadalajara, etcétera, son multigeneracionales. O sea, traen muchas cosas para Generación claro. X, tocan los Fabulosos Cadillacs, se traen a grupos de otras épocas. No solo es plenamente juvenil como el EDC, que ya nomás con 10 escenarios, pues tiene que ser plenamente juvenil para que aguantes. Aunque me decían que había varios artistas que sí pudieron conjuntar a varias generaciones, o sea, ahora sí que clásicos de la música electrónica, mucha gente grande estuvo ahí y también mucho mucha chaviza. Y también está Steve Aoki con Ángel Aguilar, Steve Aoki con Natanael Cano. O sea, ya hay la collab de la música electrónica más pura con el corrido tumbado, con que géneros. Con música mexicana. Con música mexicana, muy mexicana. ¿Sí? Y rodeándose el de chavitos, ¿no? Porque él tiene mucha visión, Steve Aoki. También en su momento David Guetta, ¿no? ¿Sí? Para hacer colaboraciones con los que estaban pegando y para abrir un poco el espectro de la música David electrónica. David Guetta aquí en México, sobre todo, fue el primero que empieza a pegar, él como francés, y empieza a tener todas estas colaboraciones. Sí. La gente se empieza a ir de locura. No, sí, la gente lo ama. Es en el mundo. Y es en el mundo, sí. David Guetta. Oye, Gus, ¿viste el programa con Ángel Aguilar y Pepe Aguilar? Sí, claro. Yo siempre en las noches, ahí estás en la sala de la casa. Tú muy bien. ¿Qué tal? No, pues sí, estaba buenísimo. Buenísimo. Es que tú trabajas mucho porque diario hay programa que poner. Diario. Sí, impresionante. No, oye, por último, Bad Bunny. ¿Qué pasa con Bad Bunny? Está en su tour ahora y se le ocurrió sacar un caballo, por favor. Y entonces Peta está colgado de la lámpara. Diciéndoles, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Con las luces, con todo el humo, con el ruido de la gente, te pudiste haber lastimado tú, lastimar a alguien. Eso no se hace. Y no le importó nada, no le ha importado. Lo va a usar en los siguientes shows en Phoenix, en el día 27 y el 28 también. Entonces, pero bueno, ya la polémica es. ¿En un jaripeo ya no se podría? O sea, Joan Sebastián, si estuviera vivo, ya no podría. Probablemente hacer no. Eso hacía. Pues, Joan pues probablemente y hay no. Toda una línea de espectáculos y caballos así. Desde lo que eran vedette, circo, teatro. O sea, ha sido algo bastante común que los caballos estén en espectáculos. Pero ahora ya no. Igual y también parte de lo que se refiere es la diferencia en las luces y que está encerrado con la oscuridad de cuando está abierto, cuando estás normalmente en el palenque. Bueno, yo creo que conociendo a Peta, que los conozco súper bien, yo súper amigo de ellos,
Yo creo que más bien tiene que ver con usar el caballo en un espectáculo que no es naturalmente donde tendría que estar, ¿no? Sí, Peto debería de... ¿Sabe? Son la asociación que más perros mata. ¿En serio? Sí. ¿Sí? También que se concentre en eso, Peta. Pues, por sí. ejemplo, ¿no? O sea, mínimo. Pues es que sí. Claro. Perdón por decir la verdad. Sí. Pues muy bien, ahí está. Y salud, nada más por última, salud. Cristian Castro, no sé qué pasó, pero después de que terminó vino, con su novia. O sea, ¿qué onda? O sea, ya ¿qué terminó. Pasó? Pues ya. O sea, que la vieron, el, después de que vieron después la basílica y que no, que sí, que con la Vero y que la Vero le cae bien y que ojalá sea la de siempre y con la, ahora sí el amor de la vida de mi hijo. De pronto, el viernes dijeron, no, pues ella ya la vimos en el aeropuerto. Ya se fue. Estaba llorando, le hicieron preguntas a los reporteros, no quiso contestar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Ya como se la fue? Canción, ¿por qué oh, te vas? Sí. ¿Y ahora qué le decimos a la Virgen? ¿Tampoco? ¿Ya, en serio? Ay, pa, echen las bolas, pa, echen las bolas. Pasa las, tus bolas, Susan. Qué rico. Plano. ¿Quién le lo dejó? Ahí está. Ay, ay, ay. Vámonos. ¿Más? Qué bárbaro. Ay, con otra la mano no pude. Ay, inútil. La que traiga. Se ve increíble, la lleno que, de bolas, esto. La que traiga un papelito se gana una estancia. Ay, sí. Ay, eso. Ay, Susan, qué hooligan. Está increíble. Sí, están bien padres. Qué rico. Hay que aventarlas. Una. Dos. Y nos las regresan. Dónde? Hacia ella. Una. Dos. Tres. ¡Ay, ay, la cámara! ¡Ay, se ve padrísimo! ¡Qué bueno que las cámaras estuvieron bien! ¡Échalas, échalas! ¡Chupo! ¡Perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, Casarín! ¡Qué medio teníamos! ¡Yo lo tengo! ¡Ahí está! ¡Se ven padrísimas! ¡Mis bolas son tus bolas, por favor! ¡Dios mío! ¡No se nos va a caer! ¡Fuertes declaraciones! No se, nos vaya, ¡no se nos vaya a caer y hacemos perder el punto allá de los jóvenes! ¡Ajá! ¡No, sí, no, no se iban a la casa del vecino! ¡Y había que irle a tocar al vecino! ¡Sí, sí, el vecino era malo! ¡Y si el vecino era malo, entonces aquí no hay nada! ¡La señora! ¡La señora que con tijeras agarra y... ¡Y se la desinflaba! ¡Sí! ¡Ay, qué gandalla, señora! ¡No sean así! Ah, sí. Oye, pero con estos pelototos no ahora abuse. Sí que no avienten la raqueta, porque se ha de estar... Sí, no, ¿dónde están las raquetas? Vamos a bolear un rato. Qué bueno que no se fue ahí nosotros pegándole al... Ah, la tienda. Sí, no, pues ahí están muy bien. En el bueno, Soriana. Y luego, Faust. Ya, con Cristian, saludos a Cristian, un abrazo solidario. Espérate, dicen por ahí... Va a estar bien triste, Cristian. Seguro sí, pero ¿sabes qué? Dicen por ahí, ya sabes, el allegado del allegado del allegado, muy cercana. Una amiga fuerte. De la familia. Exacto, y de ella, que Cristian no era el mismo en estos días. Ah. Que vinieron ¿sí acá le pegó? Y lo desconoció. No, no, no dice que le pegó, pero que sí se puso muy controlador. Que, ¿y ese celular qué? ¿Y a dónde vas y con quién hablas? No salgas del camerino. No, 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 que no. Le pegó él físicamente. Ah, no, que o no, sea, no, 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 que le pegó. Sí, no, no, le pegó la tristeza. Espérense, Cristian no es así. No, que llegó aquí, lo desconoció ella, que se empezó a comportar de una manera diferente, que no era ese Cristian amoroso que conocían sus amigas. Sí, la... que hasta se le quitó el acento argentino. Sí. Hijo, o sea, ¿qué no eres argentino? Oye, igual le digo que le anda yo todas las bolas. Ni que fueran zapatos, Fausto. Pica, por cierto. Ah, mira. Va a llevar la maleta vacía. Y entonces, claro, ahí lleva la maleta más vacía para que te traiga todo lo que nos dan a todos. Sí, Fausto. Te lo traes tú, Fausto. Eso, tengo que aclararlo. Bueno, ya lo aclaré, pero no me cree nadie. Qué bueno. Pues nadie me creó, nadie me cree, nadie me cree. No, fuiste Cenicienta, solo te quedaron a ti. Exacto. Oiga, no, yo canso del 8 y digo, bueno, pues ya me lo llevo. Fausto era el único que le cabía. Como Fausto es el único que documenta si vayamos 12 horas. Exacto. Siempre documenta, pero además de que documenta, trae una maleta. Sí. Y su bag. ¿Y la va para aquí? Para las toallas del hotel. Y los recuerdos, oiga. Vamos al hotel donde está el Fausto. Ya. Te la mamaste. Sí, Fausto. Te la mamaste, Fausto. Y ya están diciendo bueno. Que te ves muy guapo, que te sacaste gracias. Punta. Sí, ya se hizo está magia. Horrible. Ya, gracias. Gracias también, Kevin. Gracias, dice. Gracias que no me cobraste, ¿vale? Sí. No, gracias, o sea, no llegamos a un arreglo, sí, llegamos a un arreglo. Llegamos a un acuerdo comercial. Sí. Un acuerdo comercial. Un intercambio de algún tipo. ¿Le lees el tarot? Un intercambio. ¿Le lees el tarot? Un intercambio. Una lo, lectura. Lo platicamos y qué pasó. No, o sea, lo está negociando. Negociamos. ¿Qué? Me dijo, mira, yo puedo pedir unos zapatos del 3. ¿Qué número canta? Yo te los traigo.
Yo te los consigo, hombre. La venga las raquetas. Ándale. Las raquetas. Vamos a bolear un rato. ¿No? Sí hubo. Oigan, qué calor. Ay, ¿cuánta raqueta? A ver. Ándale. Sí podemos bolear. Pues no, están practicando, no. ¿Qué tal que mira, se calle? Bueno. Sí, están peloteando abajo. Ahora sí que está. Esta bola le queda grande a esta mi bola raqueta. Sí le queda chica. Pero sí, están entrenando porque no han gemido, no han hecho... Así. Es que ese sí, es el no, indicador. Sí, por entrenar. Me encanta cuando... Ahí está. Ahí está, sí. Ahí, así. Sí. ¿Cómo que se suelta? No, ver, como que... Sí. No, no se sueltan, es el esfuerzo. A ver. No, hombre, ¿tienes tres? Fausto, ya son tres. Bueno, ¿qué pasa? Con las raquetas, por aquí, donde las veamos. Por favor. Porque son, son parte de la escenografía de mañana, Fausto. Te las llevas mañana, ¿sí? Fausto. Sí. Hoy todavía no. Aquí no hay bolsa negra para llevarme. No. Pero mañana ya tienes. Aprovechando que documentas. Yo te consigo una. Llévame una, porfa. Bueno, y luego. Ya. Pues ya. El que sigue, por favor. Venga, va, hablemos de ti. La que sigue, por favor. Pues arrancamos la semana justamente de esa manera. Vamos a hablar del Abierto de Tenis, vamos a hablar de los partidos importantes que se jugaron en el fútbol mexicano, en la UFC, lo que sucedió, la que se vivió aquí en México, porque además hubo zafarrancho en las gradas. Pero nos arrancamos y ya lo hacía hace ratito Ade, sí, en entrevista. Es prácticamente 4 meses después de Otis. Yo era de las incrédulas. Yo también, hay que decirlo. Y yo creo que hay que ser honestos, el 90%. Fuera de los organizadores, fuera de la gente que apostó y que estaba aquí, yo creo que todos los demás decíamos va a ser imposible por las cuestiones de cómo estaba la devastación, ¿no? No por otra razón, no que no, no quisieran, sino se veía muy complicado. Hay que decir que hay varios jugadores importantes, está Alexander Zverev, está Tsitsipas, sí, hay otros, o sea, jugadores. Zverev, exactamente. Yo amo a Zverev. Está Taylor Fritz, está Holger Rune, está Casper Ruud. Entonces, la verdad es que hay varios tenistas de grandísimo nivel, de gran calidad, top 20, top 10. Esto, pues, indica nada más el compromiso de los propios tenistas, porque hay que recordarlo. Después de que sucede, sacan un comunicado los tenistas que han estado en su mayoría en algún momento participando en el Abierto Mexicano de Tenis y decían que juntos íbamos a volver a salir adelante y que ellos iban a competir y que iban a volver a representar a sus diferentes países, por supuesto, que, bueno, es de manera individual, pero, pues, iban a estar comprometidos con el Abierto y aquí lo están demostrando. Así que es una maravilla, sin duda alguna. Hay elementos que hay que tomar en cuenta y que hay que entender, por supuesto. Por ejemplo, se habla de que va a haber alrededor de 45 mil turistas en total que vayan a estar viniendo a lo que van a ser los encuentros. Es la mitad de lo que se ha visto en los últimos años. Hay una razón. Pues hubo un huracán y eso está complicando la situación de que la gente pueda estar aquí presente. También se habla de que, por supuesto, el hecho de que no hay la capacidad hotelera, por más que se arregló y se apostó, la capacidad hotelera que había en los últimos años con respecto a la que va a haber este año por razones del mismo huracán. Pero ¿no? Está muy increíble lo, sí, que están haciendo, ¿eh? Sí. El esfuerzo de todos los hoteles. Todos los hoteles, pero además los prestadores de servicio. No, la verdad, sí, claro, está... Mira, Acapulco tenía 19 mil habitaciones, pues ahorita va a haber 7 mil, sí, hay que, sí, decirlo. Ya lo dijo. Exactamente. Pero... El torneo representa trabajo para 11 mil familias de Acapulco, también eso hay que reconocerlo y aplaudirlo. Entonces, pues estos datos son inspiradores, van a mejorar las cosas. Este año es un año de reconstrucción y que van a dar buenos resultados, sin duda alguna, yo así lo veo. Lo bueno es que la gente puede venir a ver el tenis que durante tantos años ha estado marcando a nuestro país, desde que estaba en la Ciudad de México, en el club de golf en el Alemán, hasta hoy en día donde está aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso que ha sucedido todos esos años, aquí está, y hay grandes figuras, no se los pueden perder, eso sin duda alguna. ¿Qué pasó en el fútbol mexicano? Pues se enfrentaron Chivas y Pumas y nos dieron una arrastrada, 3-1 las Chivas. Fue el regreso del Chicharito, la gente se volvió loca porque era otra vez. Tú no creías, ya ves, te la aplicó, no creías en él y mira. Pues, de hecho, jugó nada, o sea, fue el cambio, pero lo que inspiró a todos sus compañeros, el hecho de que ahí estuviera el Chicharito Hernández. Entra de cambio, la gente le aplaude, se le entrega, una locura. Y mientras... ¡Chivas! Y el otro partido, pues el América le pega al Cruz Azul 1-0. Eso. En los primeros minutos cae el gol y luego pues ya no hubo absolutamente nada de qué hablar de ese partido porque pues el América ganó, Cruz Azul, que era el favorito, normal, perdió.
Entonces, pues esa sorpresa. ¿Ya volviste a ser americanista? Ya, la ya. Verdad, sí, es que ¿te gustó? Bien padre el campeonato. Okay. ¿Y Xolos qué? Ya nunca gana nada. No ha ganado nada y no han despedido a Miguel Herrera, que pues en algún otro momento y o cualquier otro entrenador seguramente ya le hubieran dado las gracias. No ha sucedido así. Ahora, en el primer torneo allá en la Premier League que se juega, ya lo gana el equipo de Liverpool, lo hacen un partidazo contra el Chelsea, que se van a los tiempos extra. Virgil van Dijk, el defensa de los Países Bajos, es el que marca el gol, a uno de los que decía que no era el mejor ya en su momento, que ya estaba fuera. Bueno, pues gana. ¿Por qué resaltar esto? Porque Jürgen Klopp, que es el entrenador alemán del equipo de Liverpool, dijo que este es su último año al frente de los Reds. Entonces, bueno, pues se despide, pero sigue dándole títulos al equipo de Liverpool. Cambió la mentalidad, los volvió a hacer ese equipo ganador que siempre luchaba. Ahí está Luis Díaz festejando. La verdad es que, sin duda alguna, bien para todos los seguidores. La Carabao Cup la gana el equipo de Liverpool. Y ahora sí nos vamos con lo de la UFC. Fue mal momento para los mexicanos que tuvieron pelea aquí en nuestro país. Brandon, el asesino, el baby assassin, el asesino bebé, que ya lo entrevistamos en algún momento, ¿se acordarán? Bueno, pues pierde. La verdad es que no le va nada bien en su pelea. No ha tenido buenos resultados. Desde que fuera campeón le ha costado muchísimo trabajo. Y en el otro enfrentamiento, que ahí estamos viendo como Brian Ortega, que es el de las trenzas, el español, derrota a Yair Rodríguez. ¿Es español? Otro mexicano. Sí. Brian Ortega. Y entonces, no tengo muy español muy el nombre. Español. Pero aquí está el momento de locura. De repente, pues los aficionados se sintieron peleadores de UFC y okay. Se dejan ir a los golpes, se empiezan a agarrar con todo, volaron sillas, la gente se empieza a, pues ahora sí que a dar con todo. Y es justamente uno de los peleadores de la UFC que dice, calmados, nosotros venimos aquí a sacar nuestra energía y es un deporte y lo estamos y están pagando y recibimos un sueldo. Ustedes no, o sea, tuvo que venir los propios peleadores a pedir calma por este momento. Mira, o sea, una locura total. No cuando manches. Sí. Qué se loco. Emocionaron. Ahí estaban en las gradas. Se la creyeron, o sea, en verdad. Dijeron, ¿sabes? Pues yo también soy peleador de UFC. Y nada que... Ahí está Alfredo Adame, mira. Otro. Alfredo Adame. O sea, pagaron por ellos. No, Alfredo Adame no hubiera. Ese pudo haber sido Alfredo Adame. Pagaron por 5 peleas y se llevan como 10. Sí, ¿no? O sea, si me lo preguntan, o sea, sí estuvo... ¿Valió la pena? Y las protagonizaron. Sí. Y las protagonizaron. ¿Eh? Sí, a Dana White. Dana White es el presidente dueño de la UFC. Fue el más feliz porque dice que obviamente... Pero los peleadores, ¿no? ¿Pero los peleadores qué dijo? Salieron que obviamente a decir que, por supuesto, no era correcto esa situación. Le gustó que el ambiente y la gente se enardeciera y se prendiera. O sea, como se dieron cuenta, sí se agarraron de verdad. O sea, pues sí. No fueron de esas cosas de Adame. O sea, aquí sí hubo golpes, de verdad. Como Adame no también se cayó, le pegaron, pobre. Por eso, sí, claro. Adame también lo golpearon. Entonces sí se dieron con pero todo. Pero mira, está en el IDC. Sí, todos dándose amor, así sintiendo el doble. Y en la noche, mientras y tanto. Ahí, mira. Porque esto sucedió también en la noche, entonces, bueno, pues ahí estaba mientras tanto. Así que brutal, brutal lo que sucede en la UFC. Lamentable, no debe de pasar esto. Por más que le guste al presidente de la UFC, esto no debe pasar. Los aficionados no deben de llevar la violencia en ningún deporte. Simplemente, pues es un hecho trágico y esperemos que no vuelva a suceder. ¿Pero quién ganó? Sí. Los aficionados. Esos ganaron. Pues no tanto, porque perdieron los mexicanos. Ah, oh, ¿cómo crees? Entonces, pues... Oh. Todo pero, mal, pues. Pues ni modo. Ahí está. Muy bien. Tengo una aportación a tu sección. Mira, me acaban de informar lo siguiente. A propósito de Cristian Castro. ¿Es una aportación? Sí. Al parecer... Se ha dicho que fue la novia la que quiso manipularlo, que gastó miles de pesos con sus tarjetas, que se apropió de su celular. La otra versión. Que quiso controlarle hasta lo que comía. Y entonces que él fue el que dijo, ya estuvo. Que dijo, ya te regresas. Que quería ser su administradora. No, de pues finanzas no. Y también administrar sus Mariela, sus... No, bueno. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Mariela? Eso es lo que se está diciendo. Es lo que se dice. ¿Tremadora? ¿Qué pasó? Exacto. Yo ya había leído que se gastó 300 mil pesos en sus tarjetas, ¿no? Sí. Y que lo vio comiendo tlayudas y así. Y dijo, no, oye, esas garnachas, ¿qué? Quesadillitas fritas. Quesadillas fritas, oh, no. Todo frito. Qué rico. No, Cristian. Exacto. Qué rico. Era muy poco tiempo, te hubieras esperado más. Sí, llevó muy poco tiempo.
Oye, ¿y quién está ahí peloteando? No sé quiénes están peloteando, porque ahorita están descansando, pero en unos momentos déjame preguntar de una vez para ver quiénes son los que están entrenando. O sea, el clima está buenísimo para estar entrenando ahorita, ¿eh? Allá abajo está pegando duro el sol. Y hace un calor muy soportable. Sí, claro. Sí, está porque muy hay soportable. Muy buen viento. Ajá. Ahorita están tomando un descanso. Es el entrenador, el que lo estamos viendo con el sombrero, y el chavo que está... Pues es un joven, pero no sé ahorita... Pero aparte es un circo como de 5 pistas, porque del otro lado hay otras canchas donde también están entrenando, donde aquí estamos escuchando aquí ahorita... Nosotros en las canchas de entrenamiento. En el grandstand, y están aquí como 2 o 3 canchas, no sé si son 2 o 3... Y ahí están entrenando. Hay dos entrenamientos y hay una de competencia. Está bien padre. Nos impresionamos mucho porque nosotros nos habíamos quedado en la pasada. En el Princess, cuando era en el Princess, en la abierta. No, ahí también. No, es que ha habido unos cambios brutales. Por eso yo hacía referencia ahorita a desde que empezó en el abierto, cuando empieza en el club de golf. En el club alemán. Que era una locura también ahí en ese entonces, en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí es cuando viene el debut de, para que se den una idea de cuánto estamos hablando, de Kurnikova. Viene y participa Kurnikova en ese torneo y toda la gente estaba como loca porque, wow, era la tenista rusa sensación en ese momento, que después sería la novia, esposa, no sé, de Enrique Iglesias. Esposa, mamá de sus hijitos. Entonces, pues desde ese entonces, y cómo se cerraba para que la gente no pudiera entrar, luego se viene acá, luego el Princess, luego se crea este estadio magnífico porque es espectacular. ¿Pero qué tiene, 2, 3 años? 2 años nos dijeron, ¿no? Oye, que está entrenando Ben Shelton. Muchas gracias, Ben Shelton. Sí, es el que va. Los gritos están viniendo de afuera. No, de la de adentro. Ben Shelton, dime. Es que claro, es cuando sacas todo. Sí. Él fue. Pero bueno, muchos criticaban cuando, si estamos hablando de tenistas rusas, Sharapova, porque decían que lo de Sharapova ya llegaba al exceso, que ya era muy molesto, porque el grito de Sharapova siempre era el ¡ah! Déjenme la sentada. Que molestaba. Que, eso es lo mejor de tenis. Dicen, muchos sí gritan, y muchos, ya sea hombre o mujer, muchos gritan. ¿Pero muchos a quién le molestaba? Sacan, a la contraria y a la misma aficionada, porque decían es que lo de ella es exagerado. Pues creo ya que no Fausto es, no. Ya no es normal. Yo dejen las en paz, es lo mejor del tenis femenil, esos gritos. No, pero es que es en varonil y femenil. Ahorita está escuchando hombres. Ahorita los que están escuchando son bien prendido con el tenis femenil. Eres bien perverso. Lo puedo escuchar nada más el tenis femenil está cool. Sin verlo. ¿Quién ganó el punto? No, pero quién sabe. Que esto quiera estar haciendo. Punto en Fausto, yo. Yo lo gané, yo tuve gané. Punto a favor. Exacto. Muy bien, el que sigue, mi queridísimo. Ah, ya, el Gus. Siguiente, por favor. Sí, bueno, Gus. Venga. Pues de esas cosas que hasta yo me sorprendo, es el montón de prendas que de hecho tienen su origen en el tenis. Entonces hay, pues digo, simplemente en español mexicano, a los zapatos siempre les decimos los tenis. Los tenis. ¿No? Claro. Trae tu tenis. Entonces, tenis. Inclusive si para es nosotros, uno, es así el quedó. Qué buen cap le traes. Ay, muchas gracias, unas botitas. ¿Ese qué? Son camper. Sencillitas. Está padre, bueno, ¿y está fresquito? Están súper fresquitas, sí, están muy fresquitas. La Cost, o sea, porque además, ¿cómo se han adueñado de ciertos tenistas, no? Exacto. La Cost, On, propia Adidas, Nike. Uno de los momentos brutales en el tenis, aprovechando y aportando, es, por ejemplo, cuando André Agassi suelta Nike y se pasa a Adidas, ¿no? Que ese también fue un momento Pero de hecho, eso también porque captura la imaginación de la gente en cómo nos vestimos. Mira, a ver si me avientan la primera, por favor. Entonces, ahí pasé unas imágenes. ¿Es una bola o la eso es, no, pues casi. Esos son de los primeros encuentros de tenis. Entonces, eso es 1887 y ahí está la pobre gente haciendo tenis con su ropa de calle. Y deteniendo las redes esos pobres. Pues, tal vez para los caballeros esté más o menos cómodo porque traen como ropa de cricket, pero para las damas están con sus vestidos ahí de el siglo XIX y debe haber sido con corsé. Mira, lo más incómodo. La elegancia Wimbledon, nada más no poder. Bueno, y esto ya son los años 20 y resulta que ese es Bill Tilden, que en aquel entonces era un tenista muy connotado, pero que fue el que inventó el suéter de cuello en B para poderlo utilizar cuando estaba jugando. Y originalmente era con camisa blanca de cuello duro, puños duros, almidonado, etc. Camisa de cuello, camisa. Sí, camisa. Por eso es el origen de que en Wimbledon tenías que estar vestido completamente de blanco. Completamente de blanco, que de hecho eso era así como la primera ley. En 1890 pusieron que todos tenían que estar totalmente de blanco.
ya para los 20 él está introduciendo tanto la camisa suave, lo que después vamos a llamar la polo, y después este suéter, que pues este es el suéter más común de todos los hombres. O sea, de hecho, un suéter de cuello en B, pues ya es así de, no tiene nada que ver para nosotros con el tenis. La siguiente, esto es bien interesante porque resulta que es un retrato de un tal Hugo Tilham, de 1924, pintado en Ciudad de México por un pintor que se llamaba Abraham Ángel, que era un muchacho que se murió de 19 años, pero aún así sus pinturas son muy connotadas. Se le pasaron las cucharadas al pobre, entonces por eso el no... El pintor. Pero ahí lo que estás viendo es cómo en la Ciudad de México, en 1924, pues la gente tomaba la ropa del tenis. Entonces ya teníamos ahí toda la cosa de cómo nos vestíamos. Y en la que sigue, para los años 30, una connotada tenista, Susan Lenglen, resulta que le quita las mangas y básicamente se pone a jugar casi que en chaleco, lo cual fue un escandalazo. Ya me porque imagino. La gente decía que cómo era posible esa apariencia tan morbosa, seductora tan y casi destapada. Casi pornográfica, que enseñaba todo el brazo, ¿no? La manga Wrangler y con todo. La raqueta de madera. Entonces, además también. La raqueta de madera, fundamental. Y para 1933, lo que decía Casarín, miren, vean al siguiente muchacho. Ah, bueno, esto ya es de los años 50, ya para los años 50 ya le quitaron la falda y ya es mucho más práctico, pero a ver si sale el muchacho que yo decía. Este es. Resulta que ese es Jean-René Lacoste. Este señor se ganó 3 Grand Slams, ajá, era súper conocido, y un día le dijeron, oye, a ver, una apuesta, ¿qué? Si gano, ¿qué me das? A ver, te compro lo que tú quieras si ganas. Pues quiero esa maleta de cocodrilo. Y entonces que se le queda el cocodrilo. Y entonces le bordaron en sus sacos, en sus playeras el y cocodrilo. En sus polos, trae un cocodrilo. Pero mira, es un cocodrilón. Sí, no es un cocodrilo chiquito. Sí, es el que se está usando ahorita, porque luego usando ahorita. Es muy chiquito, ajá, pero ahora hay muchas cosas. De ese con ese tipo, con el cocodrilón. Y entonces él en 1933 llega a la conclusión, oigan, ¿y si pongo marca de ropa tú? Entonces empieza a vender playeras polo, lo que ahora le decimos la polo, sí, sí, pero para el tenis, los suéteres, etcétera. Y pues tiene tanto éxito que eventualmente pues la marca lo rebasa. O sea, ya nadie lo recuerda a él como un gran jugador, sino como una marca. Y nació del tenis. Nació del tenis. Y en la década de los 60s, bien innovador todo él, la raqueta de estructura de metal es invento de él, que fueron los primeros que la empezaron a vender en vez de la de madera. Y de hecho, también toda una serie de transformaciones que vienen de Lacoste, como eventualmente hoy ya se usan las cuerdas, se usan de plástico. Exacto. Pero originalmente en aquella época, y todavía algunos como Roger Federer, siguen utilizando las de tripa, que se hace con tripas de res torcidas y secas, y que tiene mucha mayor rebote. Resiste. Y que tiene mayor fuerza en el saque. Entonces, eso está todo ahí. La que sigue... esto que les cuento, de hecho, este me encantó. Eso ya es en los años 50 y resulta que este es un gran tenista, pero que de hecho pues yo no lo recordaba, seguramente Casarín sí. Este es un muchacho que se llamó Pancho González y fue uno de los grandes tenistas del siglo XX, mexicano. Sí. Entonces él lo hizo todo en Estados Unidos, pero él, por ejemplo, ahí ya trae playera, t-shirt. Sí, ya. Entonces sin esto polo ya es un gran cambio. ¿Qué ya parece sin polo ahorita ni nada? Que está en la Roma. Ajá, no, sí, claro. Sí, ya se ve como una persona completamente normal. ¿Sí? Pero tú imagínate esto, sale del deporte esta idea de que ya nomás con tu playera y andas por ahí. En 1972, ahí sí me la cambian, en 1972 en el Abierto de los Estados Unidos se autorizó que empezara a haber color. Uf, y entonces amigo. Eso ya McEnroe, hay tres, Bjorn Borg, John McEnroe y Vitas Gerulaitis. Y resulta que este muchacho Bjorn Borg le dijeron allá en su país, oye, nosotros hacemos tejidos, ¿no quieres promover nuestra marca? Y él fue el primero que se puso Fila. Y entonces era una marca de tejidos en general, pero Fila se convirtió en una marca de tenis y después una marca deportiva. Entonces ahí está empezando en esa imagen de los años 70. McEnroe, qué chavito. No, McEnroe ahí era bebé, haciendo berrinches en los años 70, estrellando, literal, estrellando sus bolas, estrellando sus raquetas. Sí, le pegaba todo. Sí, era como destruía. Rockero, pero de raqueta. Sí. Y en la que sigue... Hay una película de esa final de Bjorn Borg contra McEnroe. A esa no la he visto. A ver la que sigue. Shia LaBeouf. Ah, está padrísimo. Ese es Andrea Agassi, que básicamente hace 30 años es el que introduce la apariencia de Jorge Campos, pero en el tenis. Sí, lo rompe. Porque este andaba de color fosfo, short de bicicletero debajo del short normal, melena de rockero que parecía de Guns N' Roses. Y ahí con era eso, peluca, ahí era la peluca. Es peluca. Andrea Agassi, con pelo. Ahí era la peluca.
O sea, es pelón. Ahí con ella traía la peluca. Sí, sí, sí. Ah, wow. Sufría, o sea, mucho. Él se empieza a quedar pelón. Pero como ya era la marca registrada, que siempre así, tenía el temor usaba de peluca. Que se le cayera, me contó. Bueno, pues, pero eso también, imagínate tú, esos shorts de bicicletero, etcétera, pues también así lo traía Magneto. O sea, fue una cosa que en aquel momento era muy característica. Y por supuesto, pues ya en el mundo actual, las señoritas Venus y Serena Williams. Totalmente. Esto ya es súper sorprendente. Negro, botita de gladiadora, falda tableada, todo de Nike. Pero entonces ellas revolucionan lo que se está viendo en las canchas. Y esto, pues, es que claramente esto ya es ropa de pasarela. Porque sí, ellas han estado en revista. Oye, de moda, en Sports Illustrated. Es que no es bota. O sea, es el tenis normal con y un, lo otro se adhiere. Con un refuerzo, ¿no? Pero, ¿cómo? Ajá, exactamente. ¡Qué calor! Entonces, qué... Y en la última, que esto ya a mí me sorprendió muchísimo, pues precisamente ahí está otra vez Serena Williams, falda tablada de Nike en tela de mezclilla ligera. Ya parece de calor. Con en la el US Open. ¿Ya? ¿Sí? En el US Open, pero esto ya es de verdad, pues punta de lanza de la moda. O sea, la gente se va a vestir así porque exacto, las ve y dice, eso es lo que quiero. Sí. Y esto es muy distante del blanco de Wimbledon, que sigue estando... en la regla, ¿no? Sí, en Wimbledon. Sí, sí, sí. Y precisamente ya está... permiten que haya algunas dejos de color en la ropa, pero es blanco. Y estaba yo viendo en los anteriores abiertos... el deporte blanco. Sí. Estaba yo viendo en los anteriores abiertos que aquí en México, como se juega, pues es de todo. Ah, o sea, tres colores y cuadritos. Y... Aquí casi casi está el traje de baño. Sí, hay de todo. Sí, sí, sí. O sea, aquí la regla no ha imperado, pero eso lo curioso es que empezando en el tenis, acabó con todo tipo de ropa que usamos del diario y ni cuenta nos dábamos que su origen es el tenis core. Y pues la mayoría. Ajá, padre, ¿no? Padrísimo, Nike me encantó. Es para los que hacían deporte de distancia, de larga distancia. Así es como arranca. Él crea los tenis con la guaflera. Ajá, con la guaflera para que tuviera agarre. Exactamente. Y ya después los tenis especializados. Pero sí, creo que es bien interesante eso. Y, por supuesto, hay marcas que son como de tenis, que puede ser Lacoste, por supuesto, o el propio Polo, pues que son favoritas del fresa mexicano, ¿no? Exacto. Entonces, en su medio ambiente natural siempre las traen y, pues, cambiaron la moda. Oye, y ahorita yo creo que tienes que hablar pronto de eso, de los New Balance. Hay una fiebre. Ajá, los New Balance vienen mucho. Es que están sí, ha cambiado mucho porque, de hecho, antes era el Ugly That Shoe, ¿no? Ajá. Que era Reebok, New Balance, etcétera. Sí. Se transforman con Balenciaga y ahora aparecen otra vez estileros. Ajá. Súper sí, estileros. Curioso. Sí. Pues qué hay bueno. Una que, fiebre. Qué bueno y que a comparación de lo que cuestan los tenis, pues. Ajá, son baratos, accesibles. Accesibles. Igual que los Fila, tuvieron su momento también. Los sí, Fila no, se agotaron. Bueno, los Fila se volvieron en el mundo. Fila en Japón sigue siendo ultra caro, ultra wow, moda. Hubo así un momento cuando estaba todo lo del Ugly That Shoe, que ajá, Fila sacó unos grandotes plataformosos y sí, la gente se los peleaba. Sí. Pero la diferencia es que ese Ugly That Shoe era todavía el que traía telita y así. Ah. Ahora ya están más estilizados. Sí, ya están, ¿no? Más, ya están más estileros. Ese es el asunto. Sí, New Balance. Y luego ya hay unos caros ahora, porque ya se están haciendo de colección y entonces de pronto ya te encuentras unos 12,000 pesos que dicen por New Balance. Sí. Uy, ya van a empezar. Hay que empezar. Ya van a empezar. Hay que empezar a comprarlos. Sergio Tacchini. Ajá. Sergio Tacchini, sí. Pero justo esos tenis, los Reebok y los Nubal, y esos son los que Carolina Herrera y una servidora no nos gustaban, ni para ir al gimnasio. Pero ahora ya les gustan. Pero ahora es que ya sí, no sí, son cambió el Ugly Shoe. No, ya no. Y la suela, y el diseño, pues claro, y los materiales. Todo se transformó. ¿Cómo ha cambiado todo? Qué bárbaro. Entonces saque. Dicen que rifemos las pelotas de tenis. No sabemos. Oye, no ha habido una sola contribución. No, ¿verdad? ¡No! Dios mío, ¿por qué? Miren, tenemos tenemos pero poquito. ¿Sí? Sandra Nazar dice, saludos, qué ganas de estar en la playita de la Guapetona. Macalinda Casarín Hermoso y los demás tienen salud. Hombre, gracias. Cuánta grosería. Gracias. Y luego Gabriela. Buenísimo ese. Oye, la salud es importantísima. Sí, qué bueno. Gabriela Cruz, Faust, con perdón de la jefa, hoy eres el más guapo. Ah, wow, gracias. Ay, ajá, ese corte. Sí, ese corte. Luego Edvig Díaz nada más nos manda un colorcito. Y Guadalupe Berriazábal dice, saludos a todo el equipo de la saga. Casarín, ¿no comentarás del Soca Fest que se jugó en Cancún y ganó México? No lo comenté. Pues la verdad es que no va a ocurrir. Es lo que les digo, todos los días me piden siempre que hable de un deporte diferente. Oye, y el cricket de mujeres. Exacto.
Pues eso dicen. Y mucha gente conectada y diciendo muchas cosas, pero pues pero si no, no es cooperando. Color, no sé, no sí, sé, ¿qué hacemos? Está muy blanco el color y negro de esto, la bola, ¿no? Del tenis, un verdecito. Verdecito. ¿No? Así, así ya, yo creo. Menos. Un verdecito. Yo digo, sí. Yo digo. Oigan, bueno, pues Casarín presenta a nuestro invitado. ¿Ya llegó? ¿Dónde? Por... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Le están quitando el brillo. Yo me voy a pasar acá y el invitado. Okay. Ah, ok, ok. Bueno, si ven. Quieren, pues pongan unos colorcitos aquí. Por mientras, mínimo. Por mientras. Pero de la saga, muchachos. Exacto. Exacto. La reconstrucción de la saga. Pero bueno, a todos los leemos. O sea, ahí está, ahí está. No mencionaremos a todos los que está, no son colores. Color, pero a todos se les agradece. No, no, fue falso. Ahora sí. Bueno, ahora lo sí. Lo echó nada más. Nada más y nada menos que el hombre responsable de que el tenis esté en esta aquí, edición si aquí, pásale, en este 2024, cuando nadie pensábamos que lo iba a conseguir, Álvaro Falla, hola, hola, este hola, hola. Hombre. Álvaro, ¿cómo gusto, estás? Gusto, gusto. Igualmente, qué gracias, gusto, gracias. ¿Eh? ¿Cómo hola, ¿cómo estás? Estás? Mucho gusto. Gustavo, 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 ¿cómo estás, Darío? Muy bien, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Somos gracias. Una gran banda. Gracias. Qué gracias a él, aquí están muchos todos fans. Tenistas. Empezaron a llegar los fans, ¿no? Desde claro, temprano. Desde temprano. ¿Cómo pero estás? Bueno, muy contento. Oye, felicidades, verdad. Caray. Sí, bueno, emotivo este momento, ¿no? El más esperado, creo que de los últimos meses, que nos ha tenido a todos trabajando arduamente, pero muy, muy felices de ver que se logró. ¿Creías se logró. Que se iba? Yo estaba bastante incrédula, ¿eh? Yo era de las que pensaba que no. Mira, yo soy de los que cree que cuando se trabaja duro se logran las cosas. Pues y sí. Venimos haciendo una labor con un equipo muy, muy buena y desde hace días estábamos seguros que lo íbamos a lograr, pero en todo caso no deja de ser un gran momento este, ¿no? Pues claro, sí. Además muy impresionante la arena como quedó, ¿no? Ya completamente reconstruida. ¿Tú viste todo el proceso? Mira, sí, nos dicen cómo quedó y yo digo al 110%. Exacto, porque está tuvimos, reforzada. Tuvimos, sí, tuvimos chance de, pues gracias Otis nos dio chance de rediseñar y adecuar espacios que teníamos, decíamos, ay, aquí hubiera estado bonito hacer unas barras, unos sitios para el público, una, ¿no? Y esta vez dijimos, bueno, pues hagámoslo como dijimos que queríamos hacerlo, entonces está al 110%. Hacerse. Pero además reforzado, ¿no? Para sí, la seguridad sí. Ante pues nuevos posibles fenómenos. Exacto, todo lo que se rehizo, que voló, ¿no? Se hizo en bloque, se hizo con refuerzo, con resistencia para que Dios no lo quiera, pero pues estar más preparados, ¿no? Que en otras sí. Oportunidades, ¿no? Álvaro, gracias. Sin duda alguna, los tenistas saben del Abierto Mexicano de Tenis, reconocen, pero este año, o bueno, en esta edición, tuviste que hacer una labor diferente, ¿no? Desde convencerlos, ¿cómo fue ese proceso en esta ocasión? Te voy a ser franco, ¿sí? La verdad, más bien fue más susto que convencimiento que okay, tuvimos okay. Que hacer, porque pues ellos se inscribieron, todos los que están hoy aquí presentes se inscribieron desde antes del huracán, ajá. Esto sucedió en octubre. Ellos se inscriben y dicen, bueno, vamos al torneo de Acapulco, como siempre les ha encantado Acapulco, pues era lo normal. Luego de que pasa Otis, pues nos quedamos pensando y de pronto van a empezar a dudar y a bajarse, están en su derecho, sí, claro. ¿No? Pues al contrario, llamaron y dijeron, oye, van, cuenten con nosotros, enviaron no, mails que circularon por las redes, videos diciendo, apoyen vamos. Acapulco, queremos que vuelva a brillar el puerto. No sé si vieron a Estefano sí, sí. Tsitsipas, a Alexander Zverev también con el video. Aquí? ¿Sí? ¿Están ¿ya aquí? Aquí están ya. Sí, ya. He visto llegaron mucha todos. Sí, los decíamos los videos, cómo ellos se comprometían en los videos. ¿No? Sí, la gente, era una inmersión de ahí vamos a estar. Ha sido una actitud muy bonita, muy generosa, que nos llena de responsabilidad, claro. Y mucho del nervio que me preguntabas es ese. Claro. ¿No? ¿Cómo responderles a la altura? Claro. Porque no puedes, ellos sí, yo voy, yo apoyo yo, y de pronto llegar y que no encuentren el sitio listo y como claro. Debería tener de garantías para ofrecerlo. Pero ha sido una bonita actitud la de todos y cada uno de ellos. Ayer, por ejemplo, siguen diciendo y haciendo acciones. Ayer fue Félix Augé Alesimé sí, sí. A una obra que estamos haciendo
con una fundación que se llama Construyendo, acompañarnos a una de las casas que se están construyendo. Fue y estuvo poniendo cemento y acompañando y pues bonito, porque él mismo dijo, no, qué obra tan bonita la que... Y se siente muy bien. Y luego llegamos y anoche nos dice Stefano Tsitsipas, oye, por cada as que haga, por cada ace voy a donar $1,000 para esa obra. Oye, y ahora son... todo el mundo, que haga puro as, que haga puro as. Claro. Pero es lo bonito de ellos. Sin duda alguna. Tienen una forma de ser muy sensible y muy buena, ¿no? Pero, todos. Aparte, una gran suma de voluntades, ¿no? Porque aquí tenía que estar listo, pero todos los que vienen aquí se tienen que quedar en algún lugar. Sí, y eso también tenía que estar listo. O sea, fue un trabajo en bloque, ¿no? Entre hoteleros. Sí, sabes que nunca dudamos que el estadio en sí no sufrió grandes daños, la estructura estaba perfecta, había detalles que rehacer y cosas que construir, pero el estadio estaba, era lo más fácil. Luego salimos a dar la vuelta al barrio y ¡ay! Sí, claro. Sí. Ahí es donde estaba la mayor preocupación. Los accesos, ¿no? Pero mira, los hoteleros todos se unieron de una manera increíble. Mundo Imperial se ha portado... Mundo Imperial impresionante. Increíble, han sido los primeros en salir corriendo a hacer todo lo necesario para que se garantizara la estadía de quienes quisieran venir, y así ha sido. Todo aquel que ha querido y se ha apuntado a venir ha encontrado dónde quedarse. En todos los hoteles. ¿Hubo cancelaciones, por ejemplo? Porque había gente que ya tenía sus boletos en el tenis, etc. Pues sí, lamentablemente hay que aceptar que no todo el mundo tiene la opción, y hay muchas personas que sus depas están en proceso de reparación o apenas están empezando a revisar cómo hacerle. Y bueno, eso hay que entenderlo. Es que fue y... como un estado de shock, sí, ¿no? Sí, muy difícil. Cuando pasó eso. ¿Tú dónde estás viviendo? En la ciudad. En Ciudad de México. ¿Tú vives en la Ciudad de bueno, México? Bueno, vivo aquí hace como 3 meses, exacto, porque no he podido casi salir. Porque, entonces viviste pues todo el proceso. Sí, cuando llegaste, ¿qué pensaste? O sea, tan bello puerto y de pronto pues devastado. Acapulco estuvo devastado. Escalofriante, la verdad. Escalofriante porque yo pues soy colombiano. Sí, yo y sé. Tuve la, pues, el destino me puso allá para mostrarme una época muy difícil en la que había bombas y cosas muy, muy, muy duras en mi época de joven. Y cuando llegué aquí, sentí la misma sensación de cuando ponían una bomba. Como de guerra. Horrible, no, horrible, porque se veían los edificios como si hubieran estallado. Y es la misma, es el mismo efecto. Claro, porque el viento hace la misma onda de explosiva que cualquier sensación de estas. Muy, muy feo se sintió, muy feo, pero muy rápido empezamos a involucrarnos con las personas. Ya cuando lo primero que ves también es que tu gente, la mayoría están bien, ¿no? La mayoría tienen vida, están presentes. ¿No? Eso fue... Claro. El primer pasito, o gran paso, diría yo más bien, que nos dio paz. Dijimos, bueno, la gente está bien, estamos bien. Y luego el ánimo de las personas. El guerrerense, wow, es de un espíritu, de una resiliencia increíble. Todos se pusieron desde el día uno, el mesero que se encontraba uno siempre, que lo atiende a uno divinamente. Sí, sí, sí. Ayudar. Aquí recogiendo, moviendo escombros, limpiando, o sea, que todos no es suficiente, manos no, a la obra. Pero no es suficiente. No, sí, siempre va a faltar, pero la actitud. Sí, claro. Y eso entonces dice uno, bueno, si ellos están haciendo esto, ¿yo qué me voy a quejar de nada? Manos a la obra y empezamos a trabajar desde ese momento. Ante la ATP, ¿hay algún sentimiento de fortalecer la imagen o que se, por el contrario, que se volviera endeble? Porque todos los rumores, tú lo sabes, y más que nada, Álvaro, que sí se estaba peleando por ser 1,000, quedarse en 500, todo esto que puede ser con ese es un anhelo que tenemos todos, pero la realidad es que hacer una transición a 1,000, pues tiene una cantidad de incidencias que no es tan fácil, ¿eh? No, claro. No ha sido una razón de discusión con la ATP en este caso. No, la ATP ha sido un gran partner en todo este proceso.
porque desde el principio nos ayudaron a pensar, nos dieron opciones, nos dijeron, piensen tranquilos, analicen lo que necesiten de nuestro lado, aquí estamos para respaldarlos, pero lo que decidan, cuenten con nosotros. Y eso se siente muy bien porque pues, es lo que necesitas, ¿no? Claro. No alguien criticando, diciendo, oye, no me vas a llevar allá a poner en problemas. Claro, no, al contrario, cuando les dijimos, oye, definitivamente nos vamos a Acapulco. Lo queremos hacer. Nos aplaudieron, o sea, dijeron, no puede ser, qué belleza, qué maravilla, qué bien, vamos todos por eso. Y aquí han estado y no lo pueden creer, dicen, no lo podemos creer. Es que, o sea, la verdad es muy pronto. Todas las semanas haciendo un balance, revisando cómo van, cómo va saliendo. Están muy, muy positivamente impactados y pues apoyándonos. Es que las instalaciones y todo lo que está alrededor está espectacular. Para desarrollar el tenis, habrá otros elementos que sabemos que suceden fuera, ¿no? Pero para el tenis, no puede pedir nada más un tenista que está viene a buscarlo. Sí, aquí no sí, pasó claro, nada. Como sí. Si no hubiera pasado nada. Es obvio, es una burbujita en la que están y están viendo lo que... Todos han venido del aeropuerto acá. Claro. Sí. Y todos llegando me han dicho, no puedo creer lo que vimos, lo que está pasando, y llegan impactados, pero luego pues entran a su espacio y dicen, no, aquí no pasó nada. Exacto. Aquí no pasó nada. El tema es allá afuera y pues están con pero nosotros. Pero mira, las vialidades están bien ya, sí. ¿No? O sea, ya puedes transitar. Sí. A todos lados. En realidad, a todos sí. Lados, ¿no? Hay unos temas sociales durísimos que todavía siguen sucediendo, bueno, pues, alrededor. Claro, es imposible claro. que no. Pues es que estamos a 4 meses de que haya pasado. ¿Se acuerda de Katrina? Sí. Sí. Sí, claro. Katrina, pues ¿cuánto tardó? Años. Sí, bueno, años. Tres años. Para poder tener un evento para, de nuevo. Exacto. ¿No? Fue año y medio prácticamente. Prácticamente, ¿no? Y aquí sí, pasan mucho. 4 meses. Yo creo que todavía no pasan del... Huele a pintura todavía. Sí, no pasan del shock, ¿no? Claro. Así es. ¿Qué nos pasó? Impacta lo que ves en la naturaleza, ¿no? De pronto, pues las palmeras. No hemos dejado de ver las palmeras. ¿Sabes ¿no? que eso fue algo que me choqueó mucho? Ver los grandes árboles, grandes árboles, arrancados como si fueran... De raíz. Fideitos, ¿no? Como así, pum, y tirados allá, partidos por la mitad. Y uno dice, pero, o sea, ¿cómo puede la fuerza de la naturaleza llegar a...? Bueno, ahí está. Así es, pues así eso es. Fue, sí, eso los fue testimonios de la gente, ¿no? Alguien es que nos no hay dijo... mayor fuerza que la de la naturaleza. Sí, ya así lo es, vimos, ¿no? Así es. Que de pronto no sabía si era todavía huracán o ya era temblor. Oh, exacto. ¿No? Nos platicaban no ayer. Si era temblor, no sabían huracán, qué estaba pasando. Que no sabían qué hay muchos, estaba pasando. Hay muchos relatos impactantes, muchos amigos que vivían acá, que con sus hijos saliendo en hombros, con el agua aquí, bueno, unas películas de terror que no te imaginas. Sí, sí. Muy, muy difícil. La verdad, la gente me ha estado preguntando, ¿pero cómo está Acapulco? No. Es triste ver que las palmeras están claro. caídas, ¿no? Que los árboles están fuera. Pero curiosamente... Pero es muy impresionante que estemos aquí, que todos los servicios estén, claro. que todo esté listo para el tenis. Y estos ¿no? que les cuento, amigos, que se fueron de aquí con sus hijos a hombros, y todo, son los que están aquí trabajando con nosotros hoy. Claro. Hoy todos están apoyando y todos dijeron... Tenemos que ir a acompañar es este, está, este momento de Acapulco. En el corazón, ¿sí? Es la verdad. ¿Sí? Es el puerto sí, como sí. de todo. Y es, ¿tú este cuándo es conociste el... Acapulco? Uy, creo que hace unos 15 años, apenas. Sí, apenas. ¿Viniste de turismo? Sí, sí. Mucho de quienes han confirmado, hemos invitado a los que tradicionalmente nos acompañan y les encanta el tenis. No te puedo dar nombres. Ni una adelantadita. No, bueno, no tengo uno para decirte ahorita quién, pero a ver si viene Diego Torres, por ejemplo. Ándale. Maravilloso. Mira, Diego Torres. Ya con ese. Sí, ¿no? Ya con ese. O sea, dijiste un. ¿No? Con eso, no vamos a ver si algo. Ahora que se eche un palomazo y listo. Vamos a ver si lo logra. Seguro sí. Yo creo que todos estamos muy interesados en que Acapulco sí, bueno. vuelva a ser. Incluso es... mejor, ¿no? Claro. Porque que aprovechen sí. el momento. Para ofrecer un mejor Acapulco. Sí, se siente... Y últimamente, en estos días, muchas personas han llamado y han dicho, oye, siempre sí voy. Pues ¿no? claro, porque y ya cuando vean esto, había que mucho hay temor. Hospedaje, ¿mm? Claro, que hay hospedaje, ¿mm? Que hay servicios, que el lugar está, pues, inmaculado. La verdad, ¿de cuánto fue la inversión?
Se habla de más de 200 millones, se habla de eso, pero yo creo que va a pasar. Va a pasar, sí, va y a pasar. Empleo, pues generó empleos. ¿No? Sí, sí, eso ha sido de las cosas buenas también, que esto reactiva, ha enganchado a más de 11,000 familias y todos alrededor reconstruyendo, pues hay chamba y eso es lo que necesitan. Muchos nos han dicho, mira, a mí no me traigas más despensas ni más cosas, dame trabajo. Claro. O sea, y eso es que el trabajo dignifica, ¿no? Y te hace salir adelante. Y el guerrerense es de trabajo, sí. De trabajo, y él le gusta. Y la verdad, nuestro equipo es 80% compuesto de guerrerenses. Sí, sí, sí. ¿No? Y los ves trabajando, ¿no? Sí, al rayo del sol. Antes las palmeras los cubrían. Sí, sí, es que hasta eso. Hasta eso, ¿no? Ya volverán. Ya volverán. Sí, ya eso volverán. Será. Que sí vuelvan. ¿No? Sí, que vuelvan. Totalmente de acuerdo. Pero sí, no han parado. Digo, aquí hasta el aire estaban no poniendo las butacas. Sí. Sí, no sí, paran. Sí, hay sí, alguien no trabajando en cada rincón. Sí, es y increíble. Y pues cada persona que está trabajando está llevando dinero. Y con reto esta edición, ¿no? Pero mucho, sí, mucho. ¿No? La verdad, fue arrancar de cero muchas cosas, de plantear muchas cosas. Está para venir. Estuvo... La verdad, duro. Hemos recibido ha sido el mejor una trato, el mejor jornada servicio, larga y dura, pero hay habilitadas mira, muchas como digo, habitaciones trabajando, en el puerto, las cosas se dan. El tenis va a estar increíble, estamos. Así es que sí, se puede venir. Tienen, si no pueden durante la semana, pues el fin de semana, que son las finales, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cuál es tu apuesta? Tus gallos para la final. Hay tantos jugadores esta vez, es la vez que más jugadores hemos tenido del top 20, ¿no? Hay 11 jugadores que todos son impresionantes, la capacidad, el espíritu que traen todos de querer ganar, ¿no? Un poco esta generación viene con un cambio importante y es, ahora somos 11 o 20, pero todos luchando por, ¿no? Ya no son tres, claro, siempre eran los tres. Claro, que están ahí entre los Next Gen. Ahora sí ya está el 100% sí de la Next Gen. Ese sí es relevo generacional. Exacto. Y con todo, además. Y todos vienen con unas ganas de llevarse el título siempre. Mira lo que pasó en Los Cabos. Tu más grande ahorita es Zverev con 26 años. Imagínate. Ese es el más grande. Es el de más experiencia. Exacto. No, y es muy bueno. O sea, imagínate el recorrido que ya ha hecho en tan poco tiempo. Pero surgen, mira, iba a mencionar lo que pasó con Thompson ahorita en Los Cabos, que se despertó un monstruo, le digo yo ayer que llegó, le digo, bueno, llegó el monstruo. Sí, claro, de la nada. Eres el monstruo, pero increíble. Y bueno, como sorpresas como esa puede haber. Que yo esperé, lo veía aquí. ¿Sí? Desde más jovencito, claro. Y era el niño, ¿no? El Golden Boy. Que le encanta, ¿eh? Le encanta Acapulco y le encanta México, ¿no? El año pasado no vino por una razón de... Personal. Que Dubái terminó llevándoselo por allá. Ah, ok, ok. Y nos dice, por favor, vuélvanme a invitar. Quiero, sí, no quiero me regresar. Fuera. No me saquen, ¿no? Y este año le dijimos, bueno... Ahora sí, ven a Acapulco, pero también ven a Los Cabos y ya dijo, no, yo quiero 3 años seguidos, lo más, si se Ay, puede. Increíble. Entonces eso es bonito. Está increíble, Álvaro, sí. La verdad. Sí. Y la seguridad está bien, hemos visto la Guardia Nacional, ¿no? Está alrededor, les está gran dando apoyo, seguridad. Gran apoyo, o sea, ahí tengo que decirlo. Se han portado increíble todos los del Ejército, la Guardia Nacional, han sido incondicionales. Incondicionales, nos han dado todo el apoyo y aquí estamos también en buena medida gracias a ellos. Pues estamos puestos, sí, estamos qué bueno. Puestos. Me da mucho por gusto aquí que estén nos aquí. Estaremos viendo, al contrario. Un gusto y mucha suerte. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes no, por acompañarnos y por estar aquí. Gracias y a todo mi equipo de trabajo, muchísimas gracias. A toda la banda, muchísimas gracias. Hombre, y a ustedes, amable, como amable, siempre, amable. Está puesto el tenis, el Abierto Mexicano de Tenis, que tiene mucha tradición, mucho prestigio, y es una gran manera de ser solidarios con Acapulco en este momento. No dejen de venir, hay todavía boletos. Hay boletos para venir y está de verdad todo puesto. Y vamos a ayudar a Acapulco, porque
que hashtag todos somos Acapulco. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ti. Gracias. Y nosotros nos vemos mañana. Todavía desde aquí estaremos transmitiendo desde el puerto de Acapulco. Nos vemos por acá. Y pues nada, que tengan un buen inicio de semana. Hasta mañana.